Medio, sí, pues está el del sonido, está el de la camarita. Sí. Buenas noches, Comarca Lagunera. Buenas noches, el mundo. Estamos en una emisión más de El Rincón del Santos, la vieja guardia. En esta su 4T, que casi llega a sus últimos episodios de esta 4T del Rincón del Santos. Y bueno, hoy tenemos de invitado un invitado de lujo. Ahorita tenemos algunos problemas técnicos para poderlo enlazar, pero ahorita lo solucionamos. Tenemos a Richard Zambrano desde Viña del Mar, si mal no estoy. Bueno, un saludo hasta allá y ahorita mantenemos el enlace con él, ¿no? Mientras le doy la bienvenida a mis compañeros de cada noche, de cada tarde, al señor Pedro Recio. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Omar, Armando, David y Richard Zambrano, que está aquí con nosotros también. Un saludo y un abrazo allá hasta su natal Chile. Hoy ha tenido unos problemillas con la cámara, pero sí nos escucha y sí lo escuchamos. Ya ahorita vemos cómo hacerle para que pueda verse su imagen. Así es. Le damos también la bienvenida a David Figueroa. Buenas noches, ¿cómo estás, David? Buenas noches, Armando, Pedro, Omar, Richard. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto que estés. A la gente, muchas gracias por seguirnos también en esta nueva transmisión del Rincón del Santos, la vieja guardia, en su 4T. Estaremos comentando, bueno, más que nada, el andar de Richard en su tiempo por acá, por el fútbol mexicano en general, con Santos Laguna en particular. Y ojalá que Richard nos platique ahí algunas anécdotas que nos dejen con la boca abierta, con un buen sabor de boca. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Así es, y por último le damos la bienvenida a Omar Almagaz. Buenas noches, señor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Armando? Pedro, David, buenas noches. Y también buenas noches a Richard, hasta allá, hasta su natal Chile. Y pues bueno, como ya lo dijeron, vamos a platicar con él sobre lo que fue su andar acá en México, sobre todo en Santos Laguna, y ahorita nada más que podamos recuperar la imagen, porque esto ya hace ratito ya lo estábamos viendo. Pero pues bueno, vamos a darle ya. ¿Qué episodio es, Pedro? 90. Okay, ya mero nos vamos, a República Dominicana. Antes de que se me olvide, la raza que ya está, tanto en Facebook como en YouTube, ya están ahí conectados, háganos el favor de compartan para poder llegar a más raza, por favor. Bien. No sé si... No sé qué pasa, muchachos. No se ve la cámara. Ahorita te mando una imagen, Richard, porque me hace que estás dándole... ¡Ándale, ahí está! Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahora sí. Te iba a mandar apenas la imagen para que pudieras conectar por ahí la cámara, pero ya se pudo. Ahora sí, pues buenas noches ya con imagen, ahora sí, a Richard Zambrano. Bienvenido, un histórico de Santos, precursor de esta... De esta historia tan rica que ha tenido Santos Laguna, y pues de los primeros ídolos ya con cartel que viene a la Laguna a jugar, ¿no? Buenas noches, bienvenido. Ah, no, gracias por la invitación y buenas noches a todos, un saludo grande. Y bueno, uno siempre va a estar dispuesto para conversar con gente de la Laguna y sobre todo de la época del Santo, que fue uno de los primeros que empezamos el viaje del Santo, que hasta la fecha donde está, siempre ha estado en los primeros lugares, han ganado varias copas y bueno, me siento muy orgulloso, felicitar al Santo por todo lo que ha logrado y siempre lo voy a recordar porque nació mi hijo allá, ¿no? Así que contento y feliz por estar conversando con ustedes. O sea que con ustedes que inició la Santosmanía allá en el 90 y, por el 94. Sí, 94 más o menos. Oye, iba a comentar, nosotros, bueno, estuvimos acostumbrados a equipos desde el 88, que subió Santos a Primera División, a tener equipos de mucho pundonor, de mucha garra, pero donde nos faltaba un poquito de talento para poder trascender. Y en aquel 93, cuando termina 92-93, que nos anuncian que viene Daniel Guzmán, Héctor Adomaiti, Lizardo Garrido, y nos dicen que viene un Richard Zambrano, y nosotros vimos un Richard Zambrano ahí en la Copa América ante Brasil, que nos hizo pedazos por las bandas,
y dijimos, ¿cómo ese va a ser nuestro extremo? Y sí, y ya desde que estuviste aquí creo que no desentonaste en ningún aspecto. Esa misma calidad que pedimos ahí en la Copa América y en Sudamérica, pues la pusiste aquí en Santos Laguna. No, sí, bueno, agradecido por las palabras. Sucedió una Copa América ahí que... Yo, el problema que todos saben allá que tuve con América, que al final dijo que yo no podía jugar fútbol, así que me mandó a Chile. Bueno, tenía la opción de ir al Rayo Vallecano a España, pero preferí ir a México, a Santos Laguna, porque también iba Rubén Martínez, el Chano Garrillo, estaba Domaiti también. Y bueno, cuando empecé a leer un poquito allá los jugadores mexicanos, Daniel Guzmán, Ramón Ramírez, y que no se me quede nadie atrás, no, estaba contento, feliz por haber llegado a un buen lugar y feliz también por lograr en tan poco tiempo lo que logramos, ¿no? Estuvimos ahí a punto, pero bueno, después la nueva generación sacó mucho más adelante el Santos y empezaban a ser campeones, pero contento y feliz por todo lo que hicimos nosotros también. Así es, bueno, la pregunta que siempre le hacemos a todos los que, a nuestros invitados al inicio es, ¿qué estabas haciendo cuando te dicen vas a Santos Laguna? ¿Qué te encontrabas? ¿Dónde te encontrabas? ¿Quién te contactó para venir al club? Mira, estaba en ese tiempo estaba en Unión Española, y como te digo, después estaba con opciones a ir a España, pero la verdad no me acuerdo bien, esa es la verdad, no me acuerdo bien quién me contactó, pero sí me tenía esas dos opciones y opté por ir a México. Me hablaban muy bien, ya sabía todo lo que hizo Reynoso, estaba acá el Ivo Basay, había muchos jugadores chilenos y bueno, y le estaba yendo muy bien, así que también por eso decidí ir a México y bueno, no me arrepiento y como te dije, encima nació mi hijo allá, así que más feliz todavía. Ok, David, Omar. Richard, estuviste en Suiza, por aquí veo en tu descripción acá en internet que estuviste por ahí en Suiza, en San Galén, en el 91-92. Ok. Sí, el 91-92 estuve allá en San Galén. En ese tiempo estaba Iván Zamorano, después llegó Fabián Stay y vendieron a... En esa época a Iván al Sevilla y a mí me llevaban al San Galo. Y ahí estuve en esa fecha y bueno, después, como te dije, el interés que hubo del América y por cosas de todo lo que en esa época pasó, del dinero y todo, no pude ir al América y ahí me mandaron a Chile y bueno, después ahí me salió la posibilidad del Santos. ¿Hubo desilusión, Richard, por no haber podido ir, entre comillas, al equipo más grande de México en aquella época? No. Bueno, las cosas, si no se daban, no se dieron. Pues, y a la larga fue para mejor, porque después llegué a Santos, jugamos el primer partido y le ganamos 4-2, imagínate. Supuestamente ellos decían que yo no podía jugar más al fútbol, que tenía una rodilla mala y hasta la fecha todavía no me duele, pero a la larga son bonitos recuerdos y feliz por haber llegado al Santos. O sea, en ese tiempo también en el América era una buena posibilidad, pero si no se dio, siempre hay otra, ¿no? Y surgió la del Santos y más feliz todavía. Ese partido, ¿cuál fue tu impresión cuando llegas aquí a La Laguna, en específico a Torreón? Bueno, la verdad es que en esa parte tengo que ser sincero. Cuando llegué a La Laguna dije, ¿dónde llegué? O sea, el estadio, siempre México se destacaba por los estadios buenos, lindos, buenas canchas y todo, y bueno, en ese momento el Santo no tenía una cancha tan buena como para jugar y tratar de hacerlo mejor, pero lo bueno de todo que ya había pasado por canchas así, sobre todo aquí en Chile, y era cosa de acostumbrarse, lo acostumbramos rápido con la gente que llegó, también el Turco Apu, que es un gran jugador,
Y bueno, hicimos un equipo muy, muy competitivo, y bueno, por eso llegamos hasta donde llegamos y, como te digo, lindos recuerdos, todo sin ni un drama, o sea, feliz por haber llegado. Vale. Oye, del calor, Richard, ¿cómo lo sentiste en aquel entonces? En Chile no hace tanto calor, creo yo, como pues lo sentimos acá en la comarca. ¿Cómo te adaptaste a esa circunstancia? Sí, no, eso fue un bastante difícil un poquito, porque cuando llegué, me acuerdo que nos llevaron ahí, no sé si un hotel o en una plaza, y tenía que ir a conversar con los dirigentes, y creo que caminé como cuatro cuadras más o menos, y transpiraba, pero parecía caballo. La verdad es que uno se acostumbra rápido, se acostumbra, porque también acá nosotros jugábamos, pongámosle, en Calama, un calor también a la altura, y sí, estábamos un poco acostumbrados, no a ese tipo de calor, pero bueno, a la larga fue positivo para nosotros, porque jugábamos los partidos a las 4 de la tarde, estábamos acostumbrados, y los equipos que venían corrían 15 minutos, después ya no corrían más. Así era. Entonces sí era mucha ventaja, ¿no? El jugar con este clima y ustedes acostumbrados. Sí, bastante ventaja. Pero bueno para nosotros en ese momento. ¿Qué recuerdas de aquella pretemporada allá en La Serena? No, bien. Buena pretemporada, buenos compañeros. Era todo felicidad. En ese momento era todo felicidad, alegría. Después empezó el campeonato, bueno, perdimos creo los primeros 3 partidos, después los... No. Pero, como te digo, era bastante alegría y bueno, y el jugador mexicano con el jugador chileno, la verdad que son bien parecidos y los mexicanos sí nos quieren mucho a los chilenos por lo que han hecho y... Somos parecidos y nos trataron súper bien, y nos han tratado súper bien toda la vida. Fíjate que hubo ese inicio incierto, como dices, donde Santos no despegaba, y después justamente el partido contra América, que empezamos perdiendo 0-2, y le damos la vuelta al 4-2, a partir de ahí ya Santos se enfiló, y ya aquí en la comarca pues difícilmente le sacaban un punto, ¿no? Sí, era complicado, complicadísimo, como te digo, después de esos partidos que perdimos, recuperamos la senda y empezamos a ganar, incluso en ese tiempo estuvieron a punto de echar a Pedro García, que nosotros ahí después, entre los jugadores, los más, Ramón Ramírez, Daniel Guzmán y otros ahí, y los extranjeros lo apoyamos bastante para que se quedaran, y los dirigentes sí, conversamos, se quedó el profe, todo bien. Pero al final, después, sacó a todos los extranjeros a los que lo apoyamos, así que en ese tiempo, ahí nos jugó bastante chueco Pedro García. Único mal recuerdo que tengo. Así pasa. Eso te iba a preguntar, ¿no? Aquí ha habido un rumor siempre de que Pedro García hacía una estrategia, pero en la cancha, tanto tú como Adomaitis, Apudi y Guzmán manejaban el equipo, como que decían, vamos a jugar de esta manera. Y no tanto como les pedía Pedro, ¿es verdad eso? Mira, hay parte de verdad y parte no, pero también, bueno, el profe aportaba lo de él y nosotros al final los que entrábamos a jugar, ¿no? A tratar de hacer lo mejor posible, o sea, se conversaba, se analizaba y se trataba de hacer lo mejor. Para nosotros a la larga fue lo mejor y... Bueno, el profe da sus instrucciones nomás y el que las tomaba, pero el que no, hacía otra cosa. O sea, hacía lo que le daba su gana. Sí, regularmente así era, ¿no? Oye, Richard, tenemos reportes de que algunos de los compañeros con los que llegaste al plantel, o sea, cuando tú llegas, eran pues bastante pesaditos con las bromas. ¿Te tocó a ti que te hicieran alguna broma, o te recibieron con mucho respeto los compañeros? No, bien, súper bien, no hubo ni una broma, es que venía con un cartel como justo venía de la selección, así que venía un poquito más con un cartel ya
Para broma, no. El único que me hizo una broma fue Daniel Guzmán, que me dio una torta ahogada. Me dijo, no, son ricas, ya la comí, pero me enchilé, pero hasta la oreja. Eso sí. Oye, pero, Richard. Dime. Los rumores en aquel entonces de que eras bravo con las damas, ¿sí fueron ciertos? Bueno, de repente hay rumores que son verdad, de repente no. Sí, el gran problema, si me habían visto con un hombre, ahí ya se complicaba la cosa. Sí, no, claro. Eso hubiera sido peor. Así como la canción, son rumores. Sí, son rumores. Pero tú sabes que todos queremos hacerlo mejor, tratar de estarse bien, pero bueno. Cuando hay mujeres de esas que hay en Torreón, es difícil, compadre. Ahora podemos hablar con confianza, no hay drama, ahora ya se puede. No, claro. Estamos en confianza. Pero fíjate, ese equipo, bueno, a pesar de que, como dice David, había ese tipo de rumores, siempre rendía en la cancha. O sea, el equipo siempre se entregaba y siempre sacaba un resultado. Aquí si un equipo se venía encerrado atrás y venía a poner el camión, terminaba siendo abierto y goleado, porque tú estabas por las bandas, Guzmán en el centro, Rubén Martínez ahí como de poste, Adomaitis por la derecha, Ramón Ramírez por la otra izquierda. Banda. Entonces, era un abre latas ese Santos. Sí, no, en ese Santos, en ese tiempo, era muy, muy, muy complicado. Y yo me acuerdo, mira, hay una anécdota también en el sentido que hablamos con los dirigentes, y le dijimos, ¿sabes qué? No queremos premio de local, no queremos nada, queremos solamente por ganar. Claro, duplicamos un poco el premio, lo duplicamos, le dijimos, bueno, queremos 3-1. Si ganamos, ganamos. Si no ganamos, no ganamos nomás, y si empatamos, no queremos premio. Y sí, nos aceptaron los dirigentes, bueno, mala suerte para ellos, ganamos casi todos los partidos. Y si fuera por los rumores que habían, puta, ojalá que toda la vida fueran rumores, porque así no vamos a perder nunca. Así es, sí. Esos rumores quisiéramos ahorita y que el equipo funcionara como el de antaño, ¿no? Sí, mira, son tiempos diferentes, pero también Santos ha demostrado mucho y siempre ha estado en los primeros lugares, que es lo principal. Siempre uno tiene que tener una campaña buena, muy buena, y algunas más o menos, pero eso es el destino del fútbol y de la vida. Uno sube, baja, sube, pero Santos siempre se ha mantenido adelante. ¿Lo sigues desde Chile, Richard? ¿Sigues el camino de Santos en los últimos tiempos? Sí, lo he seguido, los resultados sobre todo. Bueno, de repente no se pueden ver los partidos, pero el resultado sí. Sí, siempre he estado pendiente, como te digo, porque tengo buenas amistades allá. Incluso estoy esperando que pase la pandemia y quiero ir a Torreón a dar una vuelta. Ah, claro. Venir a hacer un programa presencial con nosotros, ¿verdad que sí? Aquí te esperamos, digo, en el estudio. Si andas aquí en Torreón, con gusto te recibimos, hacemos un programita. Oye, sí, Richard, no, cuando pase todo, prendemos el asador. Omar. ¿Al cabo qué, Armando? Prendemos el asador. Digo, no sé si tocaban las carnes asadas acá, los asados, los famosos. No. Si me dice un asado, pues ahí sí voy, sí o sí. Sí, no, nos tocó mucho, nos juntamos mucho los sudamericanos y bueno, en ese tiempo la Corona nos regalaba la cerveza. Sí. Y sí, los cortes de carne que hay allá no lo he visto ni un lado. Eso ha hecho mucho de menos. Ok. Sí, bueno, pues ya, cuenta con eso. Oye, Richard, en cuestión sobre la afición. ¿Cómo te tocó a ti el recibimiento y cómo lo viste que la afición, por ejemplo, llenaba el estadio desde la 1 de la tarde, aguantaba el calor hasta las 6 de la tarde, que siempre apoyaba, todo el tiempo estaba entrenando, cantando, gritando? En los entrenamientos había siempre 5,000 o 6,000 personas los jueves, sobre todo que había interescuadras. ¿Cuál fue tu impresión al ver la afición de acá de La Laguna? No, feliz con lo que pasó en la época que estábamos nosotros, ya había pasado la época que habían subido, y no, la afición es el jugador número 12, a la larga siempre va a ser el jugador más importante, porque es el apoyo constante que te está dando,
si están en la buena, en la mala, como los primeros tres partidos que pasó, y la gente siempre estuvo apoyando, nos dio la confianza, y todo lo que hicimos nosotros también, tanto como para Laguna como para la gente, pues la gente, como te digo, es la que te da el ánimo y el deseo de seguir luchando por lo que uno quiere lograr, que es salir campeón. Lamentablemente llegamos hasta las finales, no se pudo, pero después ellos con los otros equipos tuvieron su recompensa, pero la sensación de subir y llegar activo a las finales fue bastante buena. No, la gente muy contenta. Acuérdense cuando fuimos antes de ir a la final, la cantidad de gente que había fuera del hotel, pues era una cosa impresionante. No. Sí. Que salíamos al balcón a saludar, salíamos y la gente, no sé, pues ya faltó que fuéramos alcalde, concejales, sí. No sé. ¿Te acuerdas de todas las mantas y pancartas que se veían en aquel tiempo, Richard? Richard para sí, gobernador. Presidente. Sí, no, esas se veían siempre. Pues. No, contento, hecho, feliz. Y no sé si te había tocado igual, es la primera final a la que había llegado Santos en primera división, y la verdad, aunque se pierde, no sé si les tocó ver el festejo de la gente por haber llegado a esa primera final, ¿no? No, sí, pues, sí, todos esos recuerdos que te digo son, no se van a olvidar nunca, porque pasó como que Santos era un equipo aquí que subió, pero no va a pasar nada, no, Santos no va a hacer nada, y después se dieron cuenta que llegamos a las finales, lo mismo que me pasó en Celaya en ese momento, pero como te digo, son equipos que llegaron muy buenos jugadores y bueno, y se demostró que así fue. Oye, en la cancha siempre obviamente hubo un muy buen entendimiento, sobre todo la parte ofensiva, pero ¿cómo era el ambiente en el vestidor? Digo, a final de cuentas, había bastante gente, los que ya se mencionaron ahorita, con mucho cartel, que al final eran estrellas, cada uno en su posición, pero por ejemplo lo que era tú, Adomaiti, Daniel Guzmán, Ramón Ramírez, el Turco Aput, ¿cómo era el ambiente lo que era el vestidor? Mira, el ambiente en el vestidor, mientras estuviera ahí al medio de todo a Daniel Guzmán, era todo para la risa, compadre. No había nadie que no se podía enojar con eso. Era un peluzón, como le decían allá, como le decimos nosotros, siempre estaba con la talla, siempre alegre, todo, ¿no? Es que era pura felicidad, pues. Después de los primeros tres partidos, después fue pura felicidad y era muy difícil que alguien se enojara. Era muy difícil, la verdad. Esa era la característica de Daniel Guzmán, tanto de jugador como de técnico, porque después fue técnico del Santos y campeón. Entonces, los jugadores que tenía a su cargo por ahí de 2008 decían lo mismo, de que sabía hacer buen grupo, sabía hacer buen equipo y sabía llegar al jugador por la parte humana. No, sí, como te digo, es una persona muy alegre, una persona que no te podía enojar con él, es imposible. Es imposible y bueno, después demostró como técnico, salió campeón y, y me alegro con él porque hicimos muy buena dupla y incluso después también ahí agradecí mucho a Daniel Guzmán porque conocí a Vicente Fernández a través de él y la conoció mi mamá, que era tu ídolo, imagínate. Okay, más feliz todavía. Buena anécdota. Sí. No, Richard, ¿En la actualidad te dedicas a algo relacionado al fútbol, Richard? Sí, mira, estuve cuando me fui a México ahora 3 años, estuve en Celaya, pero estuve en Querétaro haciendo una escuela de fútbol que ahora el equipo está en tercera división, se llama Lobos Iteca. Uh-huh. Y le ha ido bastante bien, bueno, fui parte de eso con Damaseno Tiva y Homero Pasayo también estaban en ese momento, ahí estábamos haciendo ese club. Y no, nos fue bastante bien, ahora yo estoy acá en Chile y voy a hacer lo mismo acá con un equipo de tercera división. Vamos a formar la tercera división, ya está allá, pero hay que formar toda la inferior y todo, y va a ser más o menos parecido a lo que hice allá. Sí, siempre relacionado con el fútbol, eso sí. Qué bueno, qué bueno. En tu etapa en Celaya, porque en Celaya jugaste también y a muy buen nivel, ¿qué es lo más significativo que te pasó allá? Mira,
También me pasó prácticamente casi lo mismo que me pasó en Santos. Siempre cuando me preguntaban, yo decía algo parecido, porque también subió el Celaya, se quedaron muchos jugadores, los que estaban ahí trajeron como 6 jugadores, incluso dentro de esos fue Emilio Butragueño. Y bueno, hicimos un muy buen campeonato, también llegamos a la final. Sí. Solamente que en la final no perdimos, pero en ese tiempo al menos sirvió para que cambiara el fútbol mexicano. Siempre tiene que haber un ganador, tiene que haber un resultado positivo para uno de los dos equipos. Y desde ahí cambió el fútbol mexicano al menos, porque empatamos los dos partidos y le dieron el campeonato al Necaxa. Sí, una final de 0-0, la vuelta, ¿no? Si mal no sí, 1-1 y 0-0 la vuelta. Así es. Y a partir de ahí cambió la regla para que tuviera que haber un ganador, o sea, con goles. Tiene que haber un ganador por la tabla general. Sí, con goles, así es. Y eso es lo bueno. Sí, y ahora Necaxa fue, pero por la posición en la tabla, fue campeón. Entonces, a partir de ahí ya se cambia la regla. Sí, porque no, ni siquiera el gol de visita, ¿no? Ni siquiera el gol de visita creo que contaba. No había nada de eso en aquel entonces. Richard, tu paso por Pumas, ¿cómo lo viviste? Mira, yo pienso bastante positivo, me fue bastante bien. Bueno, ahí también conocí grandes jugadores como Jorge Campo, también otro peluzón igual que Daniel Guzmán. Y no, contento, en ese tiempo llegamos a cuarto de final, me parece que salimos cuarto en ese campeonato. Y bastante bien, bastante positivo, igual me fue bien, hice goles y bueno, en esos tiempos siempre uno estaba dispuesto a que te vendían, te traían. Eran cosas así, pues ahora ya el fútbol ya ha cambiado bastante y las cosas ya no es llegar y sacarte de un equipo. Yo por mí me he quedado sin tanto, pero bueno. Eso te iba a preguntar, Richard, ahorita que comentas eso de que te traían, te llevaban de un equipo a otro, ¿por qué se da tu salida de Santos? ¿Qué fue lo que la ocasionó y qué te dijeron cuando se da tu salida? Mira, la salida de Santos se dio por el problema que yo tuve con Pedro García. Y después, ¿te acuerdas del comentarista cómo se llamaba? Juan Gómez Junco. Sí, Gómez Junco, porque nos citó a un programa y como que hizo algo ahí que a quién sacaban, a Pedro García o a Richard Zambrano, por todo lo que estaba pasando. Y si no me recuerdo, creo que fue un 99% que me quedara yo y el resto que quedaba que se fuera Pedro García. Pues. No, pues obviamente. Bueno, Pedro García convenció a los dirigentes y me sacaban a mí, me mandaron a Colombia. Te la aplicaron. Y al Deportivo Cali. Andar asistiendo con ese tipo de programas, digo, es hasta tendencioso, ¿no? Pues obviamente el jugador le va a ganar a un técnico, aunque haya llegado a una final, y pues muy, a lo mejor muy mal ahí lo de Juan, ¿no? En su momento, aunque la intención, pues hubiera sido bueno que te hubieras quedado, ¿no? No, pues esa es la idea, esa es lo que quería, pues si me sacaron y más encima no me dejaron jugar en México, porque en ese tiempo creo que me quería a Teco y quería ir a León, y tampoco me dejaron ir a jugar allá, me mandaban a Colombia. Pedro García jugó 5 partidos, lo echaron y llegó el... ¿Cómo se llama el que estaba en el América? ¿El zurdo? Profe, que era... Ya, argentino, el zurdo López, fue el zurdo López, pero antes estuvo Martín Ibarreche. El zurdo López, me mandan a buscar y me dicen, no, que te tienes que venir a Santos. Ya, vuelvo acá. Sí, el viejo, yo le dije, pero profe, ¿para qué me traes? Si ni siquiera me hizo jugar, le dije. Y ahí después, por eso que ahí salí, después ahí me mandaban a Celaya. Oye, y ya cuando regresas el día de la inauguración del nuevo Estadio Corona, ahorita que Armando te mencionaba el estadio antiguo, que era muy austero, muy pequeño, ¿cuál fue tu impresión de ver el nuevo estadio? No, imagínate. La única pena que me da es que ¿por qué no estuvo ese estadio cuando estábamos nosotros? Pero contento y feliz que
tuviera un estadio a ese nivel y no, lo felicito, o sea, siempre va a ser para mejor y con ese estadio, bueno, por eso que Santos también siempre ha estado en los primeros lugares, porque han llevado buenos jugadores de calidad y eso es bueno, ¿no? Aunque fíjate que hay mucha gente que extraña el ambiente y el apoyo del estadio anterior, de hecho, pues ya lo cuando recién inauguraron el nuevo estadio, al siguiente día empezó la demolición de ese estadio que tantas historias y tantas anécdotas tiene en el colectivo de nosotros, digo, en el aficionado, que en ustedes, los jugadores. Obviamente chiquito, incómodo, pues yo creo que hacía ambiente, y a ustedes, digo, no sé, tú jugaste en muchas canchas, no sé qué te parecía que estuviera tan la gente tan pegada ahí a la cancha, ¿no? No, eso es bueno porque la gente está encima, te motiva, te grita, y ahí sí tú escucháis todo. Y no, y bueno que la gente estuviera prácticamente encima, siempre gritando. El otro estadio es precioso, lindo y todo, pero es como que muy separado, ¿me entiendes? Pero sí, siempre van a tratar de hacer estadios para mejor, porque con todo lo que hizo el Santos, también la afición necesita tener un estadio mejor. Pero en ese momento fue bueno y fue feliz por todo. Volviendo a tu estancia en Santos, ¿cuál es el gol que más recuerdas? ¿El gol que más recuerdo? Buena pregunta. Mira, ahí le agrego otra pregunta, Richard. ¿El gol más bonito que hayas anotado y el de más valor que hayas anotado? Bueno, te la puso más difícil todavía. Sí, ibas a batallar con esa pregunta para que batalles el doble. Pero me estás diciendo de ahí de Santos, ¿no? Sí, claro. Sí, en Santos. Ah, no, pues el gol que le ganamos, creo que 3-1 a los Pumas. ¿Cómo así? A Jorge Campos, y después cuando llegué allá se lo sacaba en cara. Sí, como que se la bombeaste, ¿no? Lo agarraste adelantado y toma. Sí, no, fue en una orilla, pero como te digo, no, fueron todos los goles tenían su punto de alegría, ¿no? ¿Y el gol que más hayas festejado por lo que valía para el resultado, Richard? Con Santos también. Con Santos cuando sacaban a Pedro García. Aunque ese no fue gol tuyo, ¿no? Bueno, pero yo ya sé con otro equipo. ¿Que cuál celebró más? No, todo eso broma, pero. El gol que hizo, ¿te acuerdas cuando íbamos perdiendo con Teco y después a las finales perdimos 2-1 y se nos dio la posibilidad de tener otra chance de hacer gol, parece, para empatar, pero fue un gol de penal que hizo Domay, que ese siempre lo recuerdo porque me hicieron el foul a mí ahí en el área. Ok. Oye, regresando un poquito, cuando llegas aquí a Santos, bueno, obviamente seguimos con el tema, ¿con quién te tocaba hacer concentración? ¿Con quién te tocaba estar? ¿Quién era tu compañero o te rotaban ahí con alguien? No, Daniel, pues Daniel era mi compañero. ¿Con Daniel? Sí, Daniel. Pues ya. Ya con eso da. Ya ni te pregunto con quién te llevas mejor. Bueno, ¿para qué decir? Pues. Bueno, con todo, pero siempre hay una amistad. Siempre lo dice mejor con Daniel. Y aparte que siempre comíamos torta después de los partidos. ¿Con picante o sin picante? Ahí tenía una anécdota para preguntarle a todos. Una vez nadie quiso comer. Teníamos una cena, nadie quiso. No queremos comer. Kilos para todo. Y nos fuimos a la pieza de Daniel Guzmán y habían 50 tortas ahogadas, compadre, comiendo como locos. Oye, Richard, van a jugar la final del fútbol mexicano en el Apertura 2021, Santos contra Pumas. Honestamente, ¿a quién le vas? Santo. Sí, Santo. O sea, a pesar que tengo un lindo recuerdo, pero bueno, siempre uno siempre va
Al menos yo, como te digo, soy hincha del Santo por como nació mi hijo allá, el Lagunero, así que sí, le voy al Santo ahí. ¿Todavía mantienes contacto con tus compañeros de esa temporada 93-94? ¿Todavía frecuentas algunos de ellos por teléfono o en vivo? Con el Chuy, con el Chuy conversamos. No, Chuy Gómez. Yo a Lupe en el WhatsApp y ahí también le doy... Y sé que hicieron un restaurante, ahora sí que voy, cuando vaya allá voy a ir a comer, no me van a cobrar los bones, pero... Me van a cobrar el doble. Sí, yo creo que no, pues, si no le pago, seguro el Pedro o el Lupe me van a pegar una patada en la barriga de la salida de la puerta ahí. Sí, de hecho ese restaurante de Pedro es de tortas ahogadas. Así es, y mariscos. Fíjate. Ah, marisco también. Sí. Así es. Ah, para qué bueno. Para que te acuerdes de aquellas épocas. Oye, por cierto, a ese restaurante hay que entrar con canillera. con espinilleras, sí, para que está cabrón. Sí, no, está difícil. No, pero contento, feliz también hablar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias por acordarse de uno. Y bueno, siempre uno va a estar dispuesto para esto, porque siempre los recuerdos siempre son bonitos recuerdos y te da mucha alegría, ¿no? Okay, hablando de recuerdos, no sé si les parece, vamos a los mensajes, porque hay bastantes por ahí para Richard acá en YouTube. Dice Dale. Carlos de los Reyes, dice, hola, buenas noches. Hola, Richard Zambrano, me gustó el gol del Atlas que metiste. Te vi jugar también con Celaya y me gusta cómo jugaba. Soy fiel guerrero desde esa década. Feliz, contento todo. Dice Jerry Fuentes, yo recuerdo que de niño vi la Copa América del 93 y vi que Chile le ganó a Brasil con 3 goles de un chileno llamado Richard Zambrano, y cuando supe que meses después venía Santos, me emocioné. Fueron 2 goles, ¿no?, de Richard en aquel juego. Yo estoy leyendo el comentario. Sí, no, claro, yo lo claro. No, y todavía están en la historia, imagínate. Sí, cómo no. Mario Rodríguez se comunica también, dice, buenas noches al grupo y a su invitado especial, que por cierto aquí en Los Ángeles tengo unos muy buenos amigos chilenos. Jerry Fuentes se comunica también, dice, fuiste un gran jugador, Richard, siempre buen nivel, jugaste en Santos, Celaya y Pumas. Manuel Alvarado dice, saludos desde Dallas, Texas, pieza clave para el subcampeonato del 94. Ah. Dice, para nosotros la afición de Santos, ustedes fueron los campeones sin corona. La gente de antes disfrutaba verlos dar todo en la cancha y eran correspondidos. Jerry Fuentes dice, otra vez se comunica, dice, Richard, ¿qué piensas de tu paisano Geraldino? Y acá nos ha decepcionado, siento que no está al nivel de la liga. Y creo que es delantero de la selección chilena también, ¿no? No sé por ahí si lo ha seguido, pero bueno, vino con cartel de aquí de selección chilena. Y la verdad, pues aquí en Santos ha dado poco. No ha tenido una temporada como la tuya. La verdad, sí, hablando honestamente, no lo conozco. Lo he escuchado, pero no lo he visto jugar. La verdad que no. No, ni nosotros. Se la ha pasado en la banca. Lo han metido a la cancha, pero no ha jugado. Te ponemos en contexto. Esa pregunta tienen que hacérsela al empresario que lo llevó. aquí llegó, obviamente, extranjero con cartel de goleador. Y ahorita, bueno, en los 17 fechas de este torneo no pudo meter ni un solo gol, ni uno. Yo le cambié la pregunta, ¿qué consejo le darías a este muchacho para ver si puede hacer algunos goles? Que vea los videos de la época de nosotros. Okay. Pero bueno, esperar de que le vaya bien nomás y de que bueno, siga luchando por y que corra. Bueno. No, sí, pues eso es lo principal. Sí, eso es la diferencia que hay ahora. Pues antes corría y hasta las pelotas que se iban fuera del estadio. Ahora no, pues son un poquito más por la cuestión de las cámaras y todo lo que hay. Son un poco como más delicados, incluso los jugadores, ¿no? Los tocáis y se tiran al suelo.
Sí. Dice, se reporta también Fello 777 y saludos banda, invitadazo de lujo. Daniel Hernández también dice, saludos amigos. Mario Rodríguez, una pregunta para ti, dice, ¿cómo ve cómo comparas el fútbol chileno contra el fútbol mexicano? Me imagino el nivel en cuestión de competencia, ¿cómo lo ves tú en comparación al mexicano? Quitando el 7-0, Richard. Sí, no, a nivel selección, a nivel liga. Me comí como 10 estaba con el 7-0. No. Así, viéndola fríamente, México está por encima de Chile en cuanto a nivel de equipo. La liga. Y en cuanto a competencia, igual. Solamente la selección, bueno, las cosas han sido un poco diferentes, pero no hay comparación el fútbol chileno con el fútbol mexicano. Ahora, antes sí había un poco más, ahora ya no ya. Sí, es que tiene una muy buena camada de un tiempo para acá, ¿verdad, Richard? Sí. No, ahora te digo, sinceramente, analizáis acá el fútbol chileno y el día que deje de jugar Alexis, Vidal y todos los demás, la verdad que va a estar bastante complicado para Chile en cuanto a selección. Sí, con bicampeón, no, se dice fácil, bicampeones de la Copa América, ¿no? Acá estamos al revés. Acá decimos que cuando deje de jugar Ochoa, Chicharito y todo eso, bueno, va a ir mejor. No, vamos a mejorar. A lo mejor mejora. Bueno. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, lo bonito, los recuerdos y las calles. Miguel González se reporta, dice el comandante Richard Zambrano. Oye, un poquito de una pregunta aprovechando lo que comentan, ¿tu apodo de dónde viene o por qué te empezaron a decir así el comandante? No, el comandante, ¿sabes quién empezó a decirme así? El pelón Bermúdez. El perro Bermúdez, sí. Entonces, y él me decía así, la verdad que nunca supe por qué me decía así. ¿No? Yo creo que si lo entrevistamos tampoco te va a decir, va a decir que se le ocurrió que por X o Y, que te vio cara de comandante y por eso. Sí, puede ser, pero la verdad que no nunca supe por qué me puso así, pues, y bueno, sonaba bonito por último. Sí, de hecho, a menos que me regañe Pedro, porque es el que sabe todos los apodos históricos de aquí del club, yo creo que es el primer comandante, ¿no? Que hubo, tuvimos sí, después. Y único, otro, y único. Otro en la sí. tribuna sí, y otro. Sí, Chava Perales, pero Chava pues es aficionado. Y el de campo nada más el comandante. De hecho, un apodo de ese estilo es raro de encontrar en Santos, ¿eh? Así muy solemne, pues. No, el Chato, sí, fue por algo así. No, por algo que me puso eso. Estaba tratando de acordar. Oye, ¿cómo le dicen al Turco Apu cuando fuimos a inaugurar el estadio ahora? No. ¿Turco? ¿Cómo? Mira, ¿qué apodo le pusieron al Turco Apu cuando fue a inaugurar el estadio? Es que me mataba la risa, le tuvieron que mandar a hacer un pantalón nuevo para porque no le caía ninguno. Le pusieron esa a la pista. Lo único que sentí que el Turco se comió la mitad del equipo. En un descuido está entero el equipo. Sí. Parece que se copió todos los tacos, las tortas. No, ese cabrito cuando llegó. Bueno, siempre ha sido simpático también. Con el Turco también fui compañero de la habitación. Ah, eso es. Era un tipazo, estuvo con nosotros aquí y tuvimos la oportunidad de tener un asado precisamente con él aquí en Torreón y es un tipazo. Ahí en casa de Baldo, cuando vivía. Y aquí también, aquí en la casa de ustedes también. Así es, estuvo, también ahí tenemos una foto con el buen Turco. No sé si quieres sacar los de Facebook, señora. David, ¿te los tienes? Sí, cómo no, aquí los tengo. Mira, en Facebook nos escribe Eder Saldívar, dice, buenas tardes, amigos del Rincón. Primero que nada, mi más sentido pésame a los familiares de las personas fallecidas en Ciudad de México. Algo muy lamentable. Sí, hombre. Lo del metro, digo, no lo comentamos, metro, pero sí, muy muy lamentable la situación. Digo, a nadie se le desea estar en esos. En sí, esas cosas. La bueno, ineptitud, corrupción,
Ya, bueno, ya, de veras, ya. Así déjalo, esa es otra 4T, pero bueno. Sí. Richard González dice, buenas noches a todos, directo al grano. Soy aficionado de los guerreros, apasionado en buenas y malas y peores, pero es de dar coraje que tuvimos dos juegos para terminar en los primeros cuatro y no lo hicimos. No veo cómo superar esta liguilla. A lo mejor eliminamos a Querétaro, pero no a Rayados. Sí, está muy complicado Richard. Esta temporada, Richard, es la que menos goles ha anotado Santos históricamente. Históricamente, Históricamente. Bueno, por eso, porque es lo que le decía yo, Santos lo acostumbró a siempre estar en los primeros lugares. Y anotar goles, anotar muchos goles. Podríamos incluso no calificar, pero el equipo siempre está acostumbrado a anotar goles, ¿no? Sí, este torneo. Bueno, ahora lo mejor tiene ese bajoncito que tienen todos los equipos y también hay que apoyarlo para pensando en el otro año si es que no. Pero definitivamente, sí, eso sí, el apoyo no debe. No debe que el apoyo sí, pero por ejemplo, yo sí terminé el domingo que no se pudo meter un gol para calificar directo a Liguilla, pues terminas decepcionado porque al final estás acostumbrado que Santos pues metía bastantes goles, era un equipo siempre goleador. Y hoy, el día de hoy, pues no se da eso y te sientes un poquito frustrado más que decepcionado, ¿no? Sí. No, sí, porque uno siempre quiere ver a su equipo arriba, ¿entiendes? No, y más pero por ejemplo, que juegan 11 contra 11, todos quieren ganar y, bueno, el que tiene menos falla, el que va a salir adelante. Lamentablemente, en este momento le pasó a Santos, pero yo creo que nadie quiere perder y nadie quiere quedar eliminado a la liguilla. De acuerdo, y ahorita que dice Richard que el Santos nos acostumbró o nos malacostumbró, como lo quieran ver, pues recordar que antes decíamos, al Santos le meten dos, pero mete cuatro, al Santos le meten tres, sí, pero mete cinco. Y tienes la culpa. Pero tú sabes que todos los años están cambiando los jugadores. Tú tienes mucha culpa de que estemos malacostumbrados para eso. Sí, alguna parte de culpa tiene Richard, sí, cómo no. Porque desde aquel entonces, la verdad es que el equipo siempre ha estado en los primeros lugares de anotadores, con varios campeones de goleo incluidos. Pero ve que delanteros y extremos ha tenido Santos, ¿no? Richard, David Guzmán, entrada del zurdo Flores Barrera, después Borgetti, el Pony, Giannini, el Cabecita, Burch, Matías. O sea, Oribe, Chucho, Matías Bozzo, o sea, una cantidad impresionante de gente de calidad de arriba. Hoy, como dice Richard, ¿no? Pues es aguantar un poquito las vacas flacas, pero apoyar a los chavos y ojalá se traiga un delantero que pueda hacer una referencia en el eje del ataque para la próxima temporada. Yo me voy a preparar y me voy a ir a probar. Fíjate que en una de esas ya estarías. Sí, no, oye, no, sí. Continuamos con al los menos detalles. Voy a ir con el asado que me deben ustedes. Aquí está hablado. Mira, porque voy viajando para el sur y me tuve que parar a la orilla de la carretera para hacer la entrevista, hijo. Okay. sí vemos, pero no, al momento que tú nos digas, en ese momento, no te preocupes. Sí, no te sientas comprometido, Richard, tú nos dices, ¿sabes qué? Aquí le paramos y listo, ¿eh? No se preocupen, sí. Ahora ya llevo 15 años soltero, nadie me manda, viejo. Así que, no tienes prisa. No tengo prisa para llegar a ningún lado. Oye, continúo con los mensajes en Facebook. Nos dice Gaisa Ríos, excelente invitado, el comandante. Saludos. Alex Siqueiros, buenas noches a todos, saludos desde Monterrey. Creo que yo iba en el mismo colegio que los hijos de Richard. Eso es lo que comentaban primos más grandes que yo. En el colegio Cervantes. Un gustazo ver a Richard. Sí. Saludos a todos. No, Richard. También saludo a ellos. ¿Estaban en el Cervantes tu hijo o hijos? Sí. No, mi ¿sí? hija, mi hija sí. Ah, hija, correcto. Sí. Alex Siqueiros, lamento decirles que le atiné al empate. Chale, qué fiasco, qué mal cierre, la verdad. Sí, así fue, Alex. Muy mal cierre de torneo. Mario Macías Morales, ¿cómo le fue con las bromas de Pedro Muñoz? A ver, sí, Richard. ¿Tuviste ahí algún detallito ahí con Pedrito Muñoz? Sí, ese le gustaba pegar combo en los brazos. ese palo ese.
Raúl Leos Mata nos dice, ¿por qué no quería Pedro García que Richard Zambrano siguiera en Santos? A ver, Richard. Porque, mira, lo que yo siento es que Pedro García siempre que, nos pasó cuando estábamos con el Turco Apu y todo, concentrado, todas las llamadas telefónicas que llegaban para nosotros, incluso para los jugadores, todas tenían que pasar por la habitación de él y él daba la orden si aceptaba o no aceptaba. Pero resulta que de repente te llamaba a tu familia y eso es algo privado. ¿Por qué tiene que estar pasando por él? Nosotros le decíamos las cosas que no podía hacer así. Incluso, tengo algo ahí, ahora que me acordé, en la final con Teco, en Guadalajara, al Turco Apu y a mí lo sacó del equipo, no lo iba a hacer jugar. No nos iba a hacer jugar a nosotros y justo nosotros ya nos fuimos de la habitación de él y justo nos encontramos con el presidente y le dijimos, no, ¿sabe? Pasó esto, no nos quieren dejar jugar porque piensan que nosotros lo arrancamos de la concentración y estamos aquí mismo, o sea, es imposible arrancarse. Y fuimos de nuevo a la pieza de él con el presidente y el presidente le dijo, no, ellos dos juegan. Y ahí es como que le metieron un jalapeño, ¿tú sabes dónde? Sí. Sí, pues cómo no. Pues sí. Continuamos con los mensajes. Eder Saldívar dice, Santos necesita un 9 goleador para el siguiente torneo. Urge, en lo personal quisiera a Ormeño. Vale la pena la plaza de extranjero en caso de que así sea. Híjole, pues. A ver qué nos traen. Félix Stein dice, saludos crack Richard Zambrano. Maribel Aguirre dice, un gusto volver a ver a mi jugador favorito. Recuerdo aquel golazo contra el Atlas en el cual puso el pase al ruso Adomaitis. Saludos. Ese juego fue en temporada regular, ¿verdad? Sí. Ah, no, fue liguilla. Fue la liguilla, ¿verdad? Fue el primer juego de liguilla en el Corona, sí. Fue el cuarto de final. Oye, sí, a propósito. Le levanté la pelota al Adomaitis y todos decían que fue el Turco Apu. Sí. Por la greña, ¿verdad? Ya no sabía ni qué era. Ah. Oye, Richard, que por cierto es que ese gol precisamente lo estuvieron ensayando en los entrenamientos varias veces y que Pedro García les dijo, ni lo intenten, ya no lo hagan, no les va a salir. Y no sé, creo que hasta una apuesta hubo por ahí de por medio, de que él decía que esa jugada nunca iba a entrar a gol. Ah, pero estaba ciego. No, sí la practicábamos, pero era que yo la levantaba y él le pegaba de primera, pero dio un bote antes, cuando la levanté dio un bote y después sí. Ya él le pegó y fue lo mejor que pasó. O sea, la jugada inicial era que no botara, o sea, de aire la prendiera. Sí, que no botara la pelota. Pero fue para mejor, porque después estábamos todos arriba de la reja, güey. Sí, se vio muy bien. Complementando la idea de que siempre la habían volado, ¿no? Que en todas las que habían intentado siempre la volaba. Sí, pero bueno, fue lo mejor. Sí, ¿continuamos? Sí, el Cabo dice, a ver si Geraldino se pone a ver videos de su compatriota Richard. Ojalá. Pero ojalá, que aprenda, mismo... no más que los vea, que le aprenda los videos. Que le aprenda, ¿no? Sí, porque... fácil es ver y lo importante es que aprenda algo. Que no sea como los niños de ahora, ¿no? Que nomás ven los videos de las clases y no aprenden. Así es. El mismo Cabo. Sí, la diferencia de antes con ahora es que antes nosotros nos dedicábamos a ver fútbol. Ahora se pasan jugando con el internet, el fútbol, esas pelotas sí, que no sirven para nada. Al Xbox. Sí, al FIFA, sí tienes razón, ¿eh? El mismo Cabo nos dice, Ravelo es más que Geraldino. Sí. Adán Romero dice, me gustaba y mira cuando... que... Sí, que hay que fregarse con Ravelo. Adán Romero me dice, me gustaba cuando saltaba a cabecear, se quedaba en el aire. ¿Cuánto saltaba, Richard? Sí, recuerdo que yo tienes razón, ¿eh? No, sí. Sí, en ese tiempo sí saltaba, porque ¿te acordáis el central que venía de Correcamino? Sí. Martínez Zambulá. Zambulá. Sí, con él salté y le gané un cabezazo, compadre, pero me comí un rollazo en la espalda, pero no importa. Pero con él salté, sí, le gané y eso es lo que... Sí, recuerdo, fíjate, ahorita de veras no me acordaba ese detalle tuyo, Richard,
era, tenía muy buen resorte. Sí, no, hice varios goles de cabeza. Sí, sí. Después cuando fui a Celaya también hice harto goles de cabeza. Didier Luna nos dice, saludos Richard, excelente jugador, saludos desde Querétaro. Carlos Campos Rodríguez nos dice, buenas noches a todos, un saludo para el gran Richard Zambrano, aquellos interescuadras los jueves a puerta abierta en el viejo Corona, así es. Rafa Enrique Cervantes nos dice, buenas noches a todos los del Rincón del Santos, excelentísimo programa, recordando la Santosmanía, se perdió, también salió Mandilón, lo mandaron al carro, saludos al comandante Zambrano. Ya aclaró que está viajando, que no lo mandaron a la cochera a transmitir. Mandilón es aquí. Y luego de hecho, también, y de hecho se ve que hay Mandilón, o sea, ¿quién más es Mandilón? ¿Sí? Porque dice que también eres Mandilón, y dice, ¿quién más es el Mandilón? Porque dice que también eres. Le salió a Johan, ¿no? Johan también hizo la entrevista, si mal no fue. Sí, de carro. Desde el auto. Y Juan Carlos Baez. Ok. Ah, ¿también? Sí. Ah, yo tenía un buen amigo allá en Santo que se llama Eddie Aguirre. Y que la familia de él o los sueros, una persona muy, muy agradable. Si ustedes le pueden mandar un saludo ahí, ese sí que era Mandilón. Ojalá nos esté escuchando a la familia Aguirre, alguien que conozca a Eddie. Y ahí está tu saludo. Sí, a Eddie. Tiene un lavado de auto, tenía, no sé. Ajá. Sí. No, una familia que la quiero mucho allá yo. Muy bien. Eder Saldívar nos dice: momento serio de la noche. Geraldino se quedó nomás a 11 goles del campeón de goleo. Casi lo alcanza. Respetos para este crack. No. Pues todos, sí, así es. Como son gachos. Gera Fuentes dice, Richard, tengo entendido que Adomaitis está viviendo en Chile. ¿Lo has visto por allá? Y platica de ese gol contra el Atlas, donde le levantaste la pelota a Adomaitis en la liguilla 93-94. Bueno, el gol ya lo comentamos. ¿Con el ruso tienes contacto por allá en Chile, Richard? No, sí sé que está viviendo acá en Santiago. Estuvo en Melipilla dirigiendo un equipo que subió a primera hora, pero estamos muy lejos. Yo estoy como a 7 horas de donde está él. Ah, correcto. No es tan fácil. Sí. Cuti Caro nos dice, excelente jugador, qué bárbaros. Gracias, Cuti. Pensé que también lo habían castigado en el carro. Bueno, ya lo aclaró. Está chido tu croma, Omar, también. Ever Saldívar nos dice, Santos se la complicó solito en casa, su gente. Obviamente el rival es fuerte, pero se supone que en casa Santos es poderoso y nunca es frustrante. Y no ganar es frustrante. Sí, así es, Ever. Y por último, Rosy Acosta nos dice, saludos Richard Zambrano, un gran jugador desde La Laguna. Así es. Oye, no, pues, oye Richard, ¿qué extrañas de acá de La Laguna precisamente? La comida, el ambiente, la raza, ¿qué es lo que extrañas? Todo. Todo. La corona. Las damas. Oye. Sí, todo. Todo el combo. Los de Lala. Yo te puedo ayudar con las coronas y las modelos del Lala también. Ah, ya, pues cuando llegue ya también. Lo voy a buscar. Ya con las damas, ya ahí sí no te puedo ayudar. Oye. Ah, ya me di cuenta de que eres Mandilón entonces. Oye, Richard, digo, hablando entonces aquí en La Laguna, ¿recuerdas alguno o se dieron su escapada a alguno de los lugares aquí de moda en ese tiempo? ¿O eran muy bien portados y nunca salían de la concentración? No, sí, yo salí, fui a una disco que era muy famosa, era totalmente redonda. Piquiu. Piquio, ah, eso, algo así, sí, no, sí, fui como dos veces. Incluso en ese tiempo estaba, yo fui con Washington Castro, ¿te acordás del empresario? Uh-huh. Un empresario que se llamaba Washington Castro, que fue con nosotros, y él llevaba creo que a Domáez y a Rubén Martínez. Ok. Y a él,
Él no estaba, él nos cuidó, lo estaba cuidando en el hotel, pero hasta que lo convencí para que me dejara salir. ¿Batallaste? ¿Ya ves por qué no te quería Pedro? Ah, pero si yo era como Romario, viejo, si no salía, no jugaba. Y sí, sí. No, esa vez estuve ese mes que estuve ahí, bueno, porque estaba solo, porque después llegó la policía, que era mi señora, y ahí cagué ya. No, pero como aficionados, creo que lo último que realmente podemos reprochar a un jugador es que salga o que se divierta, si es que la cancha rinde como lo hicieron todos ustedes, ¿no? Ahí sí no tenemos nada que decir. Malo cuando hacen eso un día antes del juego y la cancha andan arrastrando la cobija y no dan pues nada. Eso sí es complicado. Al final todos tenemos derecho a salir un rato y a divertirnos. Sí, ¿no? Claro, obviamente, claro. Obviamente no es... Sí, aparte, era después de los partidos y no era antes tampoco. Sí es. Sí, no, digo, no es tan compatible por el tipo de desgaste físico que pues que te dan desde de juerga, pero pues se vale salir a divertirse, pues sí. También son personas y aunque la carrera pues es corta, pues también tienen derecho a vivir sus momentos, ¿no? Manuel Alvarado manda también mensaje en YouTube, dice que se deje caer a la Laguna y le saldrán varias pretendientas. Y Mario Rodríguez, redondeando por ahí el comentario, dice, lo mejor de Chile ha llegado a la comarca. Primero Richard y luego el Pony Ruiz. No, pues tiene que gastar. Sí me voy a dejar caer, pero acuérdense que antes no había COVID, por eso salíamos nosotros. Ahora ya no se puede. Sí. Aunque afortunadamente ahorita ya está muy tranquila la cosa por acá, por estos rumbos, Richard. No sé cómo andan por allá con ustedes. No, acá bien, está tranquilo. Lo que pasa es que ya casi la mitad de Chile está vacunado con las dos vacunas. Y ahora van a empezar ya con los de 30, 20 y después con los niños. Ah, caray, no, pues ya van muy avanzados. Apenas van los de 60, ¿no? Sí. No, estos ya están vacunados. Tienen tres vacunas, las dos del gobierno y más la señora. Con la de la señora hubieran tenido, hombre, para no salir en toda la pandemia. Oye, Arturo Medina nos manda saludos desde Saltillo y Carlitos nos dice saludos al comandante Richard Zambrano. Le dice. Arturo Medina Montoya, Zambrano, ¿qué recuerdo tiene del subcampeonato? Bueno, ya lo comentó Arturo, ya creo que llegaste un poquillo tarde. Sí, pero podemos hablar del 7-0 si quieres. No, ni me acuerdo de ese resultado. ¿En qué torneo fue? ¿Santos contra quién? ¿Santos contra quién fue ese? Morelia. Aquí estamos para hablar de Santos, Richard, nada más hablamos de Santos aquí. Ah, ya está bien entonces. Oye, ahí, bueno, ahorita que hablaba de chilenos, justamente además de Geraldino, aquí está Diego Valdés, mediocampista de allá de Chile. ¿No ha visto jugar? ¿Cuál es tu opinión acerca de él, Richard? Mira, la verdad que no lo he visto, como te dije. No estoy a muy... A Diego tampoco. No estoy muy informado como para darte una opinión o conversar algo, pero no lo he visto, la verdad que no. De hecho, Diego, apenas le habían dado su convocatoria a selección y creo que se lesiona, ¿no? Ahora, en esa última lesión que tuvo y pues acaba de regresar. De hecho, no pudo, creo que no hubo ni fecha FIFA, ¿no? Tampoco para la última fecha que hubo. Creo que no hubo convocatoria. Entonces, sí, bueno, son tiempos complicados, pero bueno, esas son las referencias chilenas que tenemos el día de hoy. Diego Valdés y Geraldino, ¿no? Que ambos son material de selección chilena. Y sí me preocupa un poquito que no los ubiques todavía al 100, porque quiere decir que no son los absolutos, ¿no?, en sus posiciones. No, de hecho son banca. Uh-huh. Bueno, Geraldino muy banca. No, acá de titulares ellos no, nada, no. Es no, poca... pues mientras estén los que mencionaste ahorita, que es Alexis y sí, Arturo Vidal, pues prácticamente no van a jugar nadie de los demás. No, imposible. Sí. Alexis, Vidal y Aránguiz, Charles Aránguiz.
Sale Aránguiz. Sí, sale Aránguiz. No, sí. No, imposible. Acaban de salir campeón en el Inter, imagino. Sí, sí, sí. Dice Arturo. Oye. Medina Montoya, y dice, eso es nada que ver con Zambrano. No, no, nada que ver. Son de, no, otra, no, de otra galaxia. Oye, dice Jera Fuentes, ¿y cuándo van a hacer su programa juntos ya los del Rincón del Santo? Se han hecho muy flojos desde su casa. Ya éramos flojos. Ya éramos flojos, pero pues antes pisteábamos juntos. O sea, no, ya... Bueno, el juego pasado hicimos un precopeo semipresencial y ya estamos regresando también. Lo que tienen que hacer, el mismo programa, con dos jugadores y con gente de la hinchada de esa época. Sí. Y ahí ya van a conversar. No, hombre, olvídate qué programazo daríamos, no, hombre. Ahorita sí, lo, ¿no?, difícil es juntarlos, ¿no? Digo, es complicado ahorita por esto y las distancias, pues, también, ¿no? Eso íbamos haciendo antes de la pandemia. Estuvo con nosotros Lupe Rubio en el set, Wagner de Sousa, que lo conociste también. Ah, pero tenía puro picapiedra, imagínate. No sé quién está lesionado, pero entonces. No, ya pronto. Bueno, de hecho, cuando vengas, vamos a tener así dos jugadores. Vas a estar tú y ya buscaremos si ya sea Pedro, ya sea Lupe o alguien que viva aquí en la Laguna que haya jugado contigo. Va a decir Jarocho Pérez que quiere venir con Richard. También. Jarocho. Sí, sí, también. Parece, ¿no?, que el Jarocho se comió la mitad del turco. Él estuvo con nosotros la semana pasada, Richard. El Jarocho. Con el Jarocho sí me escribió bastante. Una vez lo fui a Veracruz cuando estaba allá. Sí, sí, sí. Oye, Richard, nos dice Jera Fuentes, dice, pues ya que nos recomiendes algún buen delantero chileno más o menos a la altura de Richard Zambrano. ¿Qué delantero nos recomiendas de allá de tu país actualmente, Richard? Que esté jugando en Chile, porque pues no tenemos para más. ¿Chileno? No, no veo ni uno. ¿De plano así? Sí, no, por eso te digo, ese es el gran problema que hay acá. O sea, hay jugadores que, y los que están en México, los que podrían ser, pero no ha salido nadie. Por eso te digo que va a ser muy, muy complicado para Chile cuando esos dos jugadores que te nombré dejen de jugar, o sea, y sí, sin desmerecer la calidad que tienen, pero no ha salido. Todos los que han llegado acá, los extranjeros, son los goleadores y todo, los chilenos, muy poco. Están casi igual nada. En el fútbol mexicano, igualito. Y es que precisamente sí, ahí está la respuesta. Nosotros tenemos en Santos a la banca de las delanteras de la selección de Chile y no ha hecho absolutamente nada lo que es Ignacio Geraldino. Sí. De hecho, hace 2 años y medio, teníamos a Chris Martínez. No sé si te acuerdas de él o estés enterado, Richard. Chris Martínez, que jugó en Temuco. Entonces, allá le veías buenos goles y aquí pues tampoco. Pasó de noche, no pudo hacer nada. Ah, por esto, pero parece que pasó como a las 6 de la mañana, entonces. Sí. Son cosas que pasan, de repente tú tienes una buena temporada, después te vas a otro equipo y a lo mejor no tienes la misma temporada. Pero bueno, hay que ser constante nomás y siempre tratar de dar al máximo para, sobre todo los extranjeros, que tenemos que jugar casi el doble de los que están allá, porque por eso te llevan, ¿no? Si no, no, sí, tiene sentido llevar al extranjero, sí, y mejor son los jugadores de allá. Así es. Bueno, oye, me manda un mensaje Rigo Alvarado, que se reporta continuamente aquí con nosotros, es un aficionado fiel, pero me dice, estoy castigado en Facebook, buenas noches. Pregunta, por favor, comandante, ¿en cuál equipo de México le tiene más cariño? Saludos y buenas noches. ¿Cuál de los tres que ya que jugaste acá en México? Bueno, como te digo, sí, le tengo mucho, mucho cariño a Santos y a Celaya por lo que pasó, porque fue algo parecido. Pero le tengo más cariño a Santos, por lo que te digo yo, porque nació mi hijo ahí, ¿me entiendes? Solamente
En cuanto a la parte futbolística, entre Celaya y Santos me fue bien y voy a estar siempre contento de lo que sucedió en esa época en Santos y también en Celaya. Perfecto. Bueno, jóvenes, pues ya tenemos hora y media y ya para dejar a Richard que hay que recordar, Omar, que allá donde está en Viña del Mar es una hora más. Así es. Sí, es una hora más. Y atrás mío tengo a la policía, viste que es el toque queda acá. Diles que estás en un en vivo. Se meten, sea y quien sea. Ok. Bueno, no, pues ya para dejarte, ya continuar tu camino. Que continúes tu camino. Nada más te vamos a hacer la última pregunta, que es la que le hacemos a todos nuestros invitados que nos han hecho el favor de acompañarnos. Y ¿ya? Es que aparte de todas las que ya nos contaste, que nos digas una anécdota o una vivencia con Santos Laguna o sobre Santos Laguna, pero que sea la más significativa para ti, algo que tú sepas que nunca se te va a olvidar. Ah, mira, cuando estábamos ahí, creo que fuimos a Guadalajara, porque ya después viajábamos en jet privado, ¿te acuerdas? Sí, en charter. Y cuando veníamos de vuelta estuvo mucho molestando a Olaf. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, estuvo molestando a Olaf y cosas así, no sé, me acuerdo qué le estábamos diciendo. Y eso no se me va a olvidar nunca porque Olaf era amigo del piloto, creo, fue a conversar con él. Y en un momento que quedamos todos tranquilos y todos calladitos, ¿no? Y pongámosle, no sé, pues. Iba a 10.000 metros de altura y en ese momento Olaf le dijo ahora y lo bajó, pero no sé, por decir algo, bajaría 1.000 metros, pero quedamos pegados en el techo, pálido, todos estábamos pálidos. Olaf cagaba de risa. Eso no me voy a olvidar nunca, porque me dio, perdonando la palabra, pero me dio hasta cagadera. Ya me imagino. Y luego de... No, eso no me voy a olvidar nunca, pero todos quedamos igual, todos. Oye, Richard, pero fue después del juego de la final, ¿ya? De Guadalajara, después del juego de la final en Tecos, ¿fue eso? ¿O fue en temporada regular? ¿Sí? No, fue cuando, creo que fuimos a jugar con Atlas, parece, no me acuerdo. Pero veníamos de vuelta. No. Si es antes del juego, pues nadie hubiera jugado, ¿verdad? Con la cursera que hubieran traído. Imagínate. Quedamos todos en el baño. No, de eso no voy a olvidar nunca de eso. Muy bien. Es lo mismo como te dije antes, olvidarse de eso y olvidarse del Turcapú cuando bajó, del avión cuando inauguramos el estadio. Es casi lo mismo. Y el turco ya había venido a jugar antes de la inauguración al Corona cuando fue aniversario de la ciudad de Gómez Palacio y estaba igual, así robusto. ¿Sí? Y en shorts. Sí. Bueno, pues ya, pues, jóvenes, despedimos al invitado. Despedimos, Pedro. No, pues muy amable, Richard, porque vemos que hizo el esfuerzo ahí en su carro y una hora más allá en Chile, y tuvo la sencillez que lo caracterizó siempre aquí como jugador de Santos, en atender el llamado de la afición, y pues muy, muy agradecido yo por eso. No, agradecido por la invitación, agradecido por todos los recuerdos, un gran saludo a todos ustedes, te digo, siempre voy a estar dispuesto cuando quieran llamar, no hay problema, y bueno, contento, feliz por haber conversado, por haber acordado los bonitos recuerdos. Y ahora me voy a dormir a la cárcel porque ya me tienen aquí. Ya. Pedro te manda para sacarte del bote, no te apures. Él es el responsable. Tiene presupuesto para eso. Dice Pedro que ¿cuánto es la multa? Y que pues si la multa es como 3,000 pesos de allá. El programa da... presupuesto para eso y más, sí, Richard. Tú nomás comunícate con el mismo. Cuando yo vaya para el sábado allá. Para un charter de allá para acá también. No, amigo, la verdad es que me dio alegría conversar con ustedes. Les
saludo a todos, saludo a toda la afición, esperar de que el Santos de nuevo esté arriba. Siempre hay un mal momento, pero les deseo lo mejor, muchachos. Cuídense con todo lo que está pasando. Y bueno, en primer lugar, que Dios los bendiga y saludo a todos allá y a toda la familia y a toda la gente de allá. Muchas gracias, Richard. Gracias, Richard. Cuídense. Aquí te esperamos. Gracias. Te esperamos en la laguna para un asadito. Gracias. Ok. Ya. Dale, pues. A la raza que todavía está conectada, bueno, pues igual podemos hablar un rato más todavía de lo que fue el juego, ¿no? Para acabar un poquito lo que dejamos pendiente, digo, por ahí ya se despidió Richard, y bueno. Oye, dice Tadeo Emiliano, el domingo en el Precopeo fue la primera vez que me tocó ver un programa desde el estudio. Me habían tocado puros virtuales. No, pues ahí están todas las temporadas, ¿no? Para que vean los... Sí, eso le iba a decir. La gente que recién se sumó a ver el rincón de la tercera, cuarta temporada, en la primera prácticamente todo fue presencial. Y hay muy buenos programas, la verdad, ¿no? Como mencionaba con Lupe, con Wagner, periodistas como Beto Ruiz, Chuy Gómez, y también vale la pena ver Chato, también Chato ahí en el asador. Entonces hay que ver esos programas también, ahí Tadeo. Y mira, sí estábamos listos para el programa del Precopeo, pero alguien no entró. No quiero decir. me bloquearon, cabrones. De hecho, estaba diciendo, no nos vamos a ir hasta que no entre David, ¿no? Pues dije, no. Claro, sí, pero no vi mi espacio ahí, no vi mi hueco. Ahí estaba, mira. Y yo entraba y no me daba acceso. No, eso no te lo creemos. Hasta les puse en el WhatsApp y me juzgaron. Ah, hijo. No, te metiste en otro programa, yo creo. Sí, sería. Oye, dice Rigo, gracias Omar, qué chingones programas se están aventando, felicidades, gracias Rigo. Gracias Rigo, gracias, por cierto, ya viene, ya próximamente viene el programa de aficionados, por ahí Rigo la vez pasada que lo invitamos, creo que andaba trabajando, entonces a ver si en esta temporada sí hay chance, porque ya lo traemos pendiente desde hace dos temporadas, ¿no? De cuando se ganó la playera y la nariz de Rafa, del payaso. Sí, pues ya está por acabar la 4T, esta que sí es eficiente 4T, a lo mejor un par de programas más todo depende del desempeño de Santos, ¿no? Ojalá llegue muy lejos y podamos llegar hasta el día 30 de mayo, que es la final. Exacto, sí, que hasta nada más se le caen los enlaces, pero bueno, no, es muy feo ese chiste, ¿no? Y sí, lo que dijeron de lo de allá de México, pues condolencias a la gente que está dolida con ese asunto. Pero bueno, vamos a hacer un análisis rápido de lo que fue el torneo de Santos. Ya pasaron la temporada regular. ¿Qué nos parece? ¿Qué esperamos? ¿Hay con qué para enfrentar esta liguilla o de plano nos damos? Mira, yo creo que sí hay con qué. Yo creo que sí hay con qué. El detalle es que quieran. El juego pasado contra Puebla. Contra Puebla, que se empata aquí en casa 0-0, no puede ser que los mejores jugadores sea otra vez tu portero, para empezar. Y un chavito de 18 años, o 19, Omar Campos. Por la banda izquierda. Por la banda izquierda. Ya ves que mucha gente le echa la culpa a Almada, que no esto, que no puede, que no sabe, que dirige mal. Yo lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir. Para mí, el problema está en los jugadores. Que no quieren, o porque de que pueden, pues. Por ejemplo, Otero nos demostró cuando llegó que sabe jugar y ya no ha jugado. Ibargüen en América jugaba muy bien. No sé si le esté faltando el otro jugador que también andaba corriendo para estar ahí en la. Roger Martínez. No sé si le esté faltando o qué onda. Sí, está totalmente fuera de juego Ibargüen, le rebotan los balones, no controla el balón, lo adelanta de más, detalles que la verdad a estas alturas del torneo no deberían pasar con él. El único pero, o lo único así como que asterisco que le pongo ahí con Almada, es que tenga a Omar Campos precisamente en la lateral izquierda. O sea, no puede ser que
sea tu mejor hombre a la ofensiva y lo tengas defendiendo. Fue el sí. que metió dos tiros muy buenos. Sí. Y de hecho uno con derecha y dos o tres centros muy buenos también, pero que nadie llegó a rematar. Y eso jugando como lateral izquierdo, Mar. A eso me refiero, o sea. Que, ¿y tu extremo izquierdo qué hizo? No, pues de hecho fue el más peligroso, te digo. Para mí en la ofensiva fue el más peligroso. El nominal extremo izquierdo me refiero. Ah, no, pues hubo yo dos. Yo sí te digo, cobrar. Hubo dos, en el fue Ayrton y fue Ibargüen y no hicieron nada. De los dos no se hizo uno. El lateral izquierdo hizo más que tus dos extremos nominales. Entonces, ahí sí, yo lo único cambio que yo hacía es meter a Andrade a la lateral izquierda, que Andrade ya demostró que también que es garantía. De acuerdísimo contigo. Y Omar Campos en el extremo. Y sienta a Ibargüen, y sienta a Ayrton, y sienta al que no esté jugando. O sea, y si quieres meter a Ayrton a fuerzas, pues mételo por Otero, güey, por el otro lado, que también no hizo absolutamente nada. Aparte, ya va a ser obligatorio ese cambio, porque Otero está lesionado para el próximo partido. Bueno, de todos modos, no, yo creo que no va a representar absolutamente nada que esté o que no esté. Digo, los últimos 5 o 6 juegos de Otero, salvo el gol que hizo, no ha hecho absolutamente nada. Entonces, el único, ese cambio yo sí lo haría. Y el que también, el cambio que haría, o más bien, que no haría, es ya definitivamente Geraldino mándalo al palco, güey. Sí, ni de cambio, sí. Mándalo al palco para que no tengas ahí como que... La tentación de que, ay, güey, lo voy a meter. Porque ya en 17 juegos demostró que no hace absolutamente nada. Al contrario, siempre yo creo que hasta jugamos con uno menos. Porque regularmente el cambio es por Santi, aunque a veces ahí se van cambiando, a veces. Ahora creo que fue Osejo el que entró, pero por Santi, pero... Geraldino definitivamente no. Otro cambio quería yo, la lateral derecha, Orrantia, para nada de lateral derecho, ¿eh? Bueno, de hecho. Ni de lateral. Ahí es poner a Gobea. Es poner a Gobea. También vi que Isijara está no apto para entrenar, sí. Está no apto para entrenar. ¿Y continuará, oye? Sí, en esa condición. Pues depende de que si se recupere, porque creo que sí estuvo bueno ahí el choque. ¿Tuvo lesión? Creo que hubo choque con un compañero, no sé qué, algo hubo, pero no va a poder jugar. Entonces, bueno. Digo, ahí es meter, pues sería meter a Gobea, nada más. Pues, ¿y lo de Otero ya está, es un hecho que no juega? No, creo que tuvo un choque con un compañero y tuvo un... Fue una conmoción, sí, un golpe en la cabeza. Ah, ok. Y lo van a evaluar en lo que resta de la semana para ver si está disponible para el sábado. Pues a lo mejor le ayuda un poquito. Te tocó criticar a mamá. A lo mejor le ayuda un poquito a arreglar la alineación, porque Otero ya ha venido bajando mucho de su nivel, como llegó a México. Correcto, Armando. Igual ahí, pues a lo mejor Preciado y a lo mejor tener Ibargüen algo diferente. Y yo sí apostaría por tener a Diego Valdés en vez de Almudo, ¿no? Para acompañar a Santi en esa hipotética ofensiva. Como segundo delantero. Para mí a lo mejor le arreglaría un poquito la vida al señor Almada, ¿no? Por tener que tener a Otero, que prácticamente jugó todos los partidos desde que llegó. Y la verdad, en los últimos juegos, sí, aunque es el más... con más pundonor hacia el frente, no está generando lo que debería de generar, ¿no? O sea... yo sí siento ahí que a lo mejor un poquito de calma, un poquito de tenerlo como revulsivo, como tenerlo como una carta disponible para más adelante, le pudiera venir bien a este Santos, que la verdad con los cambios que tiene ahora, pues a lo mejor se vería que podría ser más ofensivo, pero la verdad no ha sido, ¿no? O sea, ni con Geraldino, ni con Valdés, ni con quien me digas, el equipo cambia para mejorar, ¿no? Cambia a lo mejor hasta para ni siquiera intentar una sola jugada de gol en los últimos 7, 6, 7, 8 minutos que le dieron en el juego contra Puebla. Es casi casi desesperante y frustrante ver que no pueden ni siquiera hacer un tiro a la portería, ¿no? Entonces, este Santos espero no se muera de nada, porque es lo único que le pedimos. Yo creo que ni en los tiempos del Yayo, ni en los tiempos de otras vacas flacas teníamos tanta sequía goleadora, o sea, es que ya se dio ahorita hace rato
la estadística de que es el, este es el equipo menos goleador en la historia. Pero más preocupante, ¿sabes cuál es el detalle, perdón, David? Perdón. Los goleadores es un chavo de 18 años, un chavo de 22, 23, no sé cuántos tenga el Mudo, que tiene hizo 4 goles. El otro es Santi, que tiene 18, 19 años. Y el otro que también tiene 19, que es Osejo. Que salieron de tu cantera, güey. O sea, quiere decir que las personas que has traído de fuera, y sobre todo los extranjeros, no han servido para chingada madre, porque no generan nada. Entonces te digo, no puede ser que 3 chavos que salieron de tu cantera y 2 que son menores de 20 años son los que te estén haciendo esos goles, güey. O sea, no puede ser así. Pueblo, está bien que tu cantera sea la que te genere, porque al final del día esto es un negocio y se aplaude. Creo que los chavos van en buen camino, pero no tienen no tienen que tener la responsabilidad. Y el peso. No le estamos exigiendo a los extranjeros que han estado aquí sin prácticamente hacer diferencia. Exacto, es que el detalle es que a esos 3 chavos le estamos exigiendo, y aparte para ellos todavía es como que les falta esa experiencia. Es para mí todavía es meterles más presión, que les exijas algo que se supone que lo tienen que hacer los otros güeyes que cobran más, que son extranjeros y que vienen, y que esos sí tienen cartel y que tienen muchísima más experiencia o más años jugando, porque la experiencia pues ya quedó que no sirve de mucho. Entonces para mí hasta le metes presión, güey, de por ejemplo a Santi. Otra cosa que yo quería decir, no sé si coincidan conmigo, a partir de que Santi Muñoz fue a la selección y regresó, bajó mucho su nivel. Sí. No sé si porque no entrenó allá bien o porque no jugó, no sé, pero después de que regresó de la selección, ya no jugó igual. O sea, para mí bajó mucho el nivel. Yo no coincido, ¿eh? Yo lo veo muy bien a él, fíjate, reteniendo el balón, haciendo sus jugadas, conduciendo el balón. Lo que pasa, Omar, que coincidió precisamente con la baja de del peso goleador que tuvo el equipo. O sea, realmente esa ausencia de gol se da de que Santi termina con la selección, ¿no? En el preolímpico. La verdad es que son los últimos juegos realmente en los que se ha tenido la ausencia de gol, pero es cuando el equipo realmente, y lo que les iba a comentar ahorita, o sea, más preocupante que no se anoten goles es la falta de generación de juego. Realmente no tenemos jugadas de gol, ¿eh? Son muy pocas generación de juego ofensivo en los últimos juegos, y eso es más preocupante que el no anotarlas. El no anotarlas puede ser circunstancial, puede ser una mala tarde, un jugador en un mal momento, lo que tú quieras. O el portero en contra atajadones o lo que tú quieras. Pero la ausencia de juego ofensivo. Y se me hacen muchas, Armando. Son ¿eh? dos del Mudo y una que da en el travesaño, ¿no? De ahí en más, para la de contar. No hubo nada más que inquietar al portero. Es muy poco para un juego de 90 y tantos minutos, ¿no? ¿Te acuerdas el de Pachuca? Hubo un solo tiro, güey. En 90 minutos, tiro. Para que vean, eso es lo que les comento. En este juego pasado era totalmente desesperante y pues ahí lo estábamos viendo, Pedro y Armando andaban aventando madres. No puede ser posible, güey, que Orrantia no meta un chingado pase bueno, güey. No. Un buen centro. Y lo mismo Otero, y lo mismo Ibargüen, que Ibargüen es un carrito chocón. Y llega, choca y le quitan la bola. Llega, choca y le quitan la bola. Así es. Entonces, en torno a lo de Santi, sí hay cierta parte de lo que dice Mar, porque yo lo veo más jugando de espaldas. Y como cuando Furch bajaba y se desesperaba que era agarrar balón, es lo que está haciendo Santi Muñoz ahora. No le llegan balones y tiene que bajar. Y en cuanto a la generalidad de la delantera, yo la verdad lo veía así desde el inicio del torneo. Traes un bulto que no hizo nada en Atlas, el Mudo lo mantienes, basas tu potencia ofensiva en 2 chavos que son Osejo y Santi, que ya lo mencionó también nomado David. Entonces realmente no hay un referente de peso que tú dijeras en el descargo mi cuota goleadora, o mínimo me va a hacer los 5-6 por torneo. Y con esos 5-6 es productividad para una calificación. Dicen como que le faltaron 2. ¿Cómo nos faltó ahora ese delantero, sobre todo estos 2 últimos partidos, o 4? Porque los últimos 4 partidos han sido 3 goles a favor, si mal no estoy.
Una pregunta que nos envía Salva en YouTube. Dice, ¿quieres saber la opinión de todos, raza? ¿La verdad es tiempo ya de que Iraragorri venda el Santos o seguimos aguantando las menos precios del dueño y la mediocridad en la que hemos caído? No, o sea, hablando, mira, hablando de que como que le está dando un poquito más de atención al Atlas en cuestión de los refuerzos. Sí, pero es que no está fácil, ¿no? O sea, el chiste es encontrar un dueño. Exacto, no lo hay, no lo hay. La gente cree que vendan al Santos, si va a llegar Lala o Peñoles o Corona, sí, dámelo, yo lo administro ahora y vuelvo a lo mismo. No va a pasar así. Ahora, si hubiera un dueño interesado en... podemos caer en un chingado Carlos Ahumada, que después no sabemos, es más, no tenemos ni siquiera la certeza de que el equipo siga en Torreón. Sí, o sea, claro. Bien que nos guste o no nos guste, creo que Iraragorri le dio estabilidad a lo que es el fútbol en La Laguna, bueno, lo que es Grupo Orlegui, pero si se mira, es lo que ya lo dijo Pedro, Lala, Peñoles, Soriana, no van a comprar el equipo, o sea, por más que digan, no lo van a comprar. Ahorita, y ahorita muchísimo menos, porque si se vende el equipo, no nada más es decir, ah, te vendo a Santos, tengo, no, te vendo la franquicia, te vendo los jugadores, te vendo el complejo TCM, y te vendo todo lo que conlleva también, ¿no? No, aparte, no creo que esté en posición... Grupo Orlegui y deshacerse del club, ¿no? O sea... No, porque es la visión de negocio. Le van a apostar a que los dos equipos generen jugadores. Exactamente. El Atlas fue en su momento una muy buena cantera. Así es. El Santos pues está haciendo ahorita una muy buena cantera. Y obviamente los frutos de este proyecto no son para este torneo ni a lo mejor para el que sigue. A lo mejor son un poquito más a futuro, ha tenido buenas ventas de jugadores. Bueno, pero sí le ves futuro a este proyecto, Armando, o sea, no me refiero a... No vamos a quedar campeones este torneo. No, a eso me refiero. Con estos jugadores, con esta cantera que tenemos ahorita... Yo creo que sí. Sí, no, todo mundo creo que vemos muy buenas perspectivas, o sea, vemos un futuro en los chavos que tenemos ahorita, pero esos chavos nos van a durar para darnos un campeonato. ¿Tú ves a Santi Muñoz dentro de 2 o 3 años jugando con Santos para hacernos campeones? Yo no veo ni a... Mira, de este plantel yo no veo... A Acevedo, o sea, lo ves dentro de 2 o 3 años. Ni a Acevedo en Santos en el futuro próximo. Entonces estamos hablando de que no hay buen futuro para Santos, o sea, económico sí, para el dueño, ¿no? Pero para darnos también, otra estrellita. También el dueño no es tonto, o sea, también el dueño va a saber en un momento y sabes que los tengo que mantener un poquito. Es muy listo. Con eso mismo que vendí 2, 3 jugadores que me ilusionen a la afición, porque al final del día el club se vive de los resultados que tiene. Y no es tonto, o sea, y Alejandro no, lo que menos tiene es ser tonto en ese sentido. No. Y vas a manejar épocas de sembrar y épocas de cosechar lo que va a dar y lo va a reinvertir. Yo estoy seguro de ese círculo virtuoso, así como lo llaman en la parte del club, para que suceda. Punto a favor de Alejandro o de lo que es Grupo Orlegui, güey. Yo creo que, por ejemplo, Doria es un central cumplidor y hasta ahí. Pero a lo mejor Alejandro lo trajo pensando en que iba a ser un Cali izquierdos. A Geraldino, pues dice, puta, es seleccionado en la chingada y lo que de su país. Pensó, tal vez, que aquí iba a hacer algo. Lo mismo Ibargüen, que en América era banca, pero cuando entraba hacía juego, ¿no? Hacía fútbol. Entonces, Diego Valdés, pues no se diga, sabemos que tiene calidad. Pero también sabemos que no la demuestra o la demuestra cuando quiere. Entonces, yo sí también coincido en que, por ejemplo, Acevedo, Omar Campos y Santi Muñoz, sí, a lo mejor este torneo todavía se queda en el que sigue, pero de ahí en más ya no van a pasar, o sea, se van a tener que ir. Ojalá y también Alejandro se acuerde que para ser campeones o para salvar un equipo, pues tienes que traer gente de calidad. Que se acuerden en el 2006 que andábamos descendiendo, a quién tuvo que traer, ¿no? Tuvo que traer a un Chato, tuvo que traer a un Osvaldo, tuvo que traer a un Fernando Ortiz, que era gente, o fueron gente de experiencia. Para el 2018... A Charudueña. Sí, pero ya había recursos ahí de Grupo Modelo. A lo que me refiero es que para dar campeonatos o para salvar equipos, o para levantarlos, tienes que traer gente de,
de calidad. De calidad, sí, calidad y experiencia. A lo mejor no cobra. Velo en Atlas, en Atlas no tiene más que lo que no le gustó en Santos, pero tiene jugadores que tienen un poquito más de peso específico a la ofensiva. También no son a lo mejor los mejores de la liga, pero sí tiene un cuadro muy equilibrado. Yo creo que con Santos, como la cantera le da también el porcentaje, le da para pensar en estar un poquito más tranquilo en esos temas, pues a lo mejor ahorita lo está tomando como un semillero de jugadores, y más adelante pues les va a sacar provecho a algunos, otros los va a mantener y seguramente traerá o escogerán mejor, porque también el presupuesto cuenta, y más en estos tiempos, ¿no? Oye, Armando, tiene que encontrar el punto medio de lo deportivo y lo económico. Como dice David, si vas a aspirar a algo más, mantén hasta cierto punto tus jugadores jóvenes. Pero también trae refuerzos que sí pesen, porque los últimos extranjeros no han hecho esa labor, Geraldino, Ibargüen, Ayrton, etcétera. Cuando anteriormente Orlegui sí tenía muy buen ojo para traerlos. Richard Zambrano dijo algo muy importante: van a un equipo por lo que los viste hacer. Y si recuerdas, ayer tenía una liebre en Ecuador. Aquí, y luego Lozano pues estuvo jugando muy bien. Y Valdés venía con cierto cartel también. Al no funcionar aquí, pues los chavos están descobijados. Entonces, es volver a encontrar ese. Si me acuerdas, los últimos dos buenos extranjeros que han venido es el huevo Lozano, que está lesionado, y el señor Doria. De ahí en más, Félix tuvo un buen inicio de torneo. Ahorita, lamentablemente, no está tampoco al nivel que empezó. No. Y hasta a veces errores infantiles, pero bueno, no ha estado tan desentonado como el torneo pasado, ¿no? Y de ahí para la de contar, el resto de los extranjeros que ha traído Santos desde Furch para acá son los únicos. De ahí quiero enfocar mi comentario, Armando. Fíjate, ellos hablan mucho, o Grupo Orlegui, por lo menos en Santos, no Grupo Orlegui, la directiva de Santos habla mucho de que ellos tienen agrupado su plantel en 33% de fuerzas básicas, 33% de jugadores nacionales, que ya son, digamos, que tienen un poquito más de experiencia, y 33% de jugadores extranjeros. Ahorita realmente es la... ¿Perdón? Aquí como que andamos al 50. A eso voy, realmente el peso lo está llevando el 33% de la cantera. O sea, eso es muy alto para... El 33% de jugadores extranjeros no te está aportando absolutamente nada. El 10% de ese 33... Estuvieron mucho tiempo. Y no, así eran, es. No son ni titulares. Que tú esperarías que los extranjeros que tengas aquí... En gran parte sean titulares, porque quiere decir que son mejores que lo que tienes aquí. No, sí, les estás pagando mucho dinero para que los tengas en la banca o lesionados por 2 años. O sea, es totalmente una mala administración, por lo menos de un tiempo para acá. Nada más de un tiempo para acá, porque hay que reconocer que se han hecho muy buenas cosas con el mismo, a lo mejor con el mismo presupuesto. La cosa es que ahorita se está fallando en esa visión, en esa inteligencia, lo que le llaman inteligencia deportiva. Los extranjeros no están dando el ancho, definitivamente. Bueno, el gran porcentaje de extranjeros no están dando el ancho. El detalle es que ese 33%, ya le dijiste, dice Armando, un 50%. Pues yo creo que es más, si lo vemos fríamente en los números, Claro, ¿cuántos extranjeros tenemos? A lo mejor Acevedo, en tu plantel sí están 23, 33 y 33. No. Claro. En la alineación... En lo que yo me refiero a lo que se ha dado, a los juegos que se han dado, Acevedo, ¿cuántos puntos te ha dado? Muñoz y el Mudo Aguirre son los goleadores, güey, uno con 4, otro con 3. Omar Campos, ¿cuánto te ha generado? Y te estoy mencionando nada más a 4, pero que ellos 4 han salvado juegos, le han dado puntos a Santos. En cambio, los extranjeros... Bueno, pues ya sabemos que Ayrton estuvo lesionado 2 años. Y oye, una pregunta, Omar, ¿cuántos extranjeros tenemos ahorita en el plantel? ¿Cuántos tenemos? ¿7, 8 o 9? Cuéntanos, Ayrton, Doria, Félix, Valdés, Otero, Ibargüen, Geraldino, ¿quién falta? El huevo, son 8. ¿Qué más? Esperemos que no se nos pase ninguno. Bueno, vamos a tomar 8.
Y de esos 8, ¿cuántos te están realmente aportando algo al equipo? No, ¿cuántos? Pues, pero algo positivo, o sea, que es relevante. No que jueguen, porque está jugando Ayrton, está jugando Ibargüen, está jugando Otero. Yo creo que el único que a lo mejor que te está aportando algo puede ser Doria, ¿no? Uno de 8. Vamos a poner Félix. Ya no se me viene. Vamos a poner a Félix también. 2 de 8, fíjate. Es dar mucha ventaja en la liga, o sea. Claro. Es dar mucha ventaja a eso. Tú ves a los extranjeros de los demás equipos, los extranjeros son los que hacen fuerte a los equipos, aunque sean su 33% también, este 33% les está aportando mucho a los demás equipos. A Santos no les está aportando nada. De esos que comentamos, nada más jugaron regularmente 2. Bueno, 3 con Otero. Y se acabó. O sea, de esos 8, la mitad ni siquiera juega. ¿Y por qué no juega? Pues porque están lesionados o no les sirve la técnica. No están a tono, perdón. O sea, ahí sí hay ventajas porque está. Si a ti te ponen ese material y no lo estás utilizando, hay dos opciones. El material que te dieron no sirve. O el material que te dieron no lo sabes utilizar. Nada más son esas dos opciones. Pues para mí... Yo voy por la primera opción. Si esas dos, la primera. Sí. Y ahora... Huevo Lozano, mis respetos, el Huevo... Ahora, y también, todo el mundo estamos esperando que regrese el Huevo. Va a ser, también hay que esperar... Gorriarán. Son 9. Y también es titular, o sea... Sí, bueno, fue titular. Pero lo que les comento es que cuando regrese el Huevo, no esperemos que sea el Huevo del 2018, No, claro. Que viene de 2 operaciones, viene de una... De un año sin jugar. Muy, muy larga y tal vez muy pesada o muy sosa para él. Va a poder jugar y todavía le van a dar como 6 partidos en la sub para que se vaya aclimatando. Yeah. Pero ojalá y él él sabemos la calidad que tiene, Omar. Porque sabíamos, los que esperaban que Ayrton regresara para hacer un cambio radical en esto, pues ya lo vimos que no, ¿verdad? Ya vimos que sigue siendo el mismo Ayrton desde que llegó. No ha hecho absolutamente nada. Yo creo que si hubieran dejado a este Piquiña, a lo mejor hubiera tenido ya más nivel que lo que ha mostrado Ayrton. La verdad, intrascendente en los juegos. Por mí, si ponen ahí a Omar Campos y lo sacan a él, es muchísimo mejor y dejas mejor protegida tu banda, tu lateral, ¿no? Pero bueno, algo le están viendo o algo le están pidiendo a Almada, porque también, pues como dicen los contadores, ¿no, David? Es un activo que se está depreciando ahí sin jugar. Sí. Sacamos rápido los comentarios de YouTube. Dice Mario Rodríguez, si el Santos le gana al Querétaro... que se ve difícil, hasta ahí llega la temporada. Hay que preparar a la afición. En los juegos de equipos, el entrenador de fútbol comparado con otros deportes es el que menos influye en el resultado. Los jugadores son un 95% responsables y el entrenador un 5%, en mi opinión. Y referente a la pregunta que nos hizo Salva, dice, el Santos está en buenas manos el grupo Legui, no hay que buscarle 3 veces al gato. Para muestra, ahí están las Chivas. Sí, sí. Ahí están los equipos, por ejemplo, como Juárez, que primero era de Lobos Wab y luego que no, que mejor lo vendo porque no me genera, y ahí está, y luego se va a Juárez. En Juárez traen broncas, de hecho, pues tuvo que pagar los 50 millones. Ahorita ya andan queriendo correr a todos, desde Memo Cantú hasta el último jugador que existe. Morelia, que ahora ya es Morelia Morado. Todavía Morelia fue muy, muy arraigado. Pero recordemos, por ejemplo, a un Jaguares que antes fue un Irapuato y luego que antes fue Puebla. Y luego fue Veracruz. O sea, equipos que... Ah, véndanlo. Ah, pues sí que su madre lo vendo. Y el que lo agarra, que los Chargoy, que el Zambrano de León. Los españoles. Naine de Puebla. O ese tipo de gente. La lacra de Veracruz. Ándale, Fidel Curi. O sea, gente que sí tiene dinero y que nada más por decir, ah, mira, tengo un juguetito nuevo que acabo de comprar que se llama Equipo de Fútbol Veracruz, por ejemplo. Pues ahí está todo el desmadre que hizo. Ahorita tiene demandas, ahorita no, le debe todavía a varios jugadores. Entonces, no nada más es decir, vende el equipo y la regorri y ya. Sí, güey, ¿a quién?
para empezar. Digo, yo no quiero un Enaizne, yo no quiero un Chargoy, yo no quiero un Zambrano, yo no quiero un Carlos Ahumada, un Fidel Curi, esos güeyes ya, no. Ya tuvimos una mala experiencia con eso, y yo creo que sí, lo que le debemos reconocer a Orlegui, que le ha dado estabilidad a esta plaza, es gente seria, es gente que invierte dinero y que busca recuperar, o sea, no es nada más las ganas de tener un equipo, de tener un juguetito así como dice Omar, sino de hacer sustentable y redituable este negocio, ¿no? Porque lo único que debemos de pedir es que tengan un poquito más de visión, o sea, un poquito más de visión en ese punto que les comentaba ahorita, los extranjeros, necesitamos extranjeros de calidad, no que vengan a cobrar nada más que los mexicanos, a hacer nada. Yo creo que este último año, se tienen que dar cuenta ellos de que a final de cuentas sí es un negocio, pero pues también el ganarte genera más dinero, yo creo que en entradas, yo creo que más ventas de playeras, más publicidad, lo que tú quieras, eso también te genera el estar arriba, el estar ganando. Sí, aparte, Omar, ¿tú crees que ellos van a estar contentos de pagarle un sueldazo a quién te diré? A Ayrton, un sueldazo a Ibargüen, a Otero. A Diego Valdés. Por hacer ¿qué? Hacer cualquier cosita más que un mexicano, o en algunos casos hacer menos que un mexicano. Sí, hay que comentar que lo de la pandemia, por supuesto, que vino a destrozar esos posibles recursos. Mira, Pedro, en este caso, este caso, no contratas extranjeros, juégatela con los mexicanos, mete más cantera, que es tu producción, sí. Y no les pagues los sueldazos a esos bultos. Quizás por los sueldos, pero realmente Geraldino vino a costo cero, no le costó nada porque era el Atlas. No, pero realmente te lo presto. Gorriarán pues ya estaba, el Huevo ya estaba, Valdés ya estaba, ¿quién más llegó hoy? Félix ya estaba. Se ha llegado muy poca gente, la verdad. Nada más Ibargüen y Geraldino. Entonces, y Otero. A lo mejor lo buscaron por allá y fue un precio muy bajo porque estaba en el NIM de Francia y pues nunca hizo nada allá. Llegó gratis. Para acá. Llegó gratis. En la compra. Pero de todos modos se le paga un sueldo, como dice David, se le paga un sueldo. Sí. Y obviamente los extranjeros ganan muchísimo más que un mexicano, güey. Sí. A ver, aparte, todos esos que mencionaste, Pedro. Aparte tiene la prestación de la casa, del carro, a lo mejor del chofer, a lo mejor del colegio de los chavos, no sé. Todas esas prestaciones que a lo mejor a un mexicano de aquí no se lo dan. Pero a Santi no te lo das. Con David, o sea, mejor tráete a otro Alan Cervantes, güey, mexicano, chavo, callado, pero cumplidor. Tráete a otra Manzana Andrade, mexicano, chavo, cumplidor. Pues sí. Para eso voy, a que no necesariamente en la cantera, sino en la liga hasta de expansión, puedes encontrar un delantero mucho mejor que Geraldino. Mexicano. Y con el sueldo más bajo, por supuesto, que él. Entonces, y te va a venir a Santos, por supuesto que sí. Traete, por ejemplo, a un Lescano, güey, de Juárez. Que sí, Gastón Lescano, dinero. Sí. Ese chavo es de los que te dan 6, 7 goles por torneo. No es goleador, no es campeón goleador. Pero te da 6, 7 golecitos por torneo, güey. Más otros 5 de este, más otros 3. Ah, ya sé, ya es muy diferente, güey. Señores. Acabo de hacer la encuesta ahí en Facebook. Se le debe exigir, o se le puede exigir a Almada que gane al menos un juego de postemporada, en el entendido de que puede pasar a la siguiente ronda sin siquiera ganar. Exigencia sí, debe de haber, porque tampoco creo que no somos una afición de, bueno, a muchos sí, pero no somos una afición de, pues ni pedo, ya, gracias, bye, ya llegamos a repechaje, no. Al técnico, se llame como se llame, se le tiene que exigir ganar. Ya lo dijo David hace rato, hay días en que no te va a salir nada, hay momentos en que a lo mejor el portero de enfrente sale en tu tarde, güey, y bueno, no ganaste, pero la exigencia siempre tiene que existir, siempre. Sí. No podemos ser conformistas de decir, pues ya llegamos a repechaje, güey, estamos en quinto lugar, pues ya. Máxime con los números tan buenos que tienen mal en temporada regular y que ya tiene dos experiencias en postemporada, una con Rayados y una con Pachuca, y en las dos le ha ido mal. O sea, ya esperamos algo diferente. Ahora sí, no ha ganado ningún juego. Esperamos algo diferente con Gallos. Es de rigor, la exigencia es de rigor. Las expectativas es diferente. ¿Tenemos expectativas con este equipo? La verdad. Podemos entrar a la liguilla sin meter un gol, ¿eh? Sin meter un gol en tiempo regular.
Ah, bueno, sí, en penales. En penales. Serían a penales en caso de un 0-0, que es el resultado más probable. Pero tenemos expectativas de ganarle a Monterrey en la serie. El resultado más probable el sábado es un 0-0, porque ni Querétaro ni Santos atacan. Así es, así es. O sea, el Piti va a venir a defenderse. Es correcto. Con respeto para el Piti, va a venir a defenderse. Así como nos vacunaron allá. Contragolpe. Lo que jugó en Querétaro, como jugó en Querétaro. Igualito. No llegaron más que una sola vez. Los tomaron una vez, al minuto, ¿qué? 10, 12, por ahí. Y se acabó el juego porque se encerró y desgraciadamente Santos no supo cómo abrir el juego, no supo cómo abrir la defensa. Como no ha sabido abrirle a ninguno de los equipos. Como lo hizo Puebla, o como lo hizo con Pachuca, exactamente. Entonces, la expectativa, ahí sí ya es diferente. La expectativa para mí es, si se pasa a cuartos de final, y hasta ahí. No creo que se le gane a Monterrey, no creo. Yo quiero que se le gane a Monterrey. Pero si seguimos con este mismo juego y si seguimos con la misma chingada apatía de los extranjeros, güey, no vamos a pasar. Porque esa es la verdad, es apatía de los extranjeros, es apatía de ver a Diego Valdés. Es falta de calidad, güey. De ver a Geraldino esconderse así, literal. Que no me vean, que no me den la bola. Y a cuando ver, una, se la dan. Un escenario hipotético. Minuto 94, se acaba el partido, están en el campo los cambios de siempre. Pues Geraldino es el centro delantero, tendría que ir a marcar el penal, o el inicial o el decisivo. ¿Mete gol al menos en postemporada en una tanda de penales o tampoco? Yo no va a meter 5. Yo no lo pongo a tirar un penal ni en interescuadras ese güey. No, de hecho sí hay más, digo, está Doria, está Gordiarán, está el mismo Omar Campos. Está Acevedo. Primero ponía Acevedo, tío. Le pega muy bien a la bola. No sé si para entonces ya está recuperado, por ejemplo, Isijara, que para mí serían tiradores muchísimo antes que Geraldino. Sí, pero pues, igual. La verdad es de los que mejor tocan la pelota, ¿no? Igual te digo, pues ya no se sabe en esa cuestión. Oye, sacamos algunos mensajes, ¿no? De Facebook. Porque se nos están quedando, dice Gerardo Villalón. Saludos, fuerte abrazo para todos. Saludos, mi Villa. Saludos, Gerardo. Saludos. Gabriel Navarrete, saludos a Richard y a todos en el Rincón de Santos, la vieja guardia desde San Antonio. Saludos, Gabriel. Dice, ese Ibargüen fue un fiasco el domingo. Se burlaba solo. Recordé los inicios de Darwin, pero más sí, lento. Sí, lo que les comentaba ahorita, le rebotaban los balones. No podía controlar el balón, lo adelantaba. Bueno. Para que se más coraje. Dice, bueno, Gabriel le contesta a Tadeo, dice, el domingo ya se juntaron dos, ahí la llevan. Así es. Bueno, éramos tres ahí en el set, ahí donde la imagen que se mira, ya no nos faltaba David, pero pues se ofreció. No. Venía de un viaje, llegué ya muy barrido aquí, para acabarla me ponché en la carretera, tuve que llegar, no, en serio, Armando. Fueron mentiras. Oye, que por cierto, déjame nomás recordarle a David Figueroa que le debe tres charolas. una. Oye, yo quiero, antes de que se me olvide, pagar. No, eso sí se va a olvidar. Mandarle un afectuoso saludo a nuestro amigo Enrique Macías, que hoy está de manteles largos. Enrique, me llegó la invitación, pero no pude ir. En serio, muchas gracias por la invitación. Tenemos programa, sí. Está de manteles largos, cumpleaños hoy, Enrique. Un afectuoso saludo, Enrique. Y un abrazote de toda la raza del Rincón. Estos últimos días han cumplido años Quique, Aarón Arguijo, César Orona. Por ahí ha estado muy activa la Rana felicitando a sus amigos. Y también gracias a ¿sabes quién? A Cristian Padilla y al Panchote, Pancho Ontiveros. Nos invitaron a salir hoy del programa, mañana, en el programa de La Pica. Pero por horarios de trabajo, pues tuvimos que declinar esa invitación. Sí, hombre, chido. La hacen muy temprano. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a esa hora estoy en friega en el trabajo todavía. Pero pues gracias, Cristian y Pancho, y cualquier otra oportunidad, con gusto, ahí vamos. Para que no se la pierdan, salen en vivo, para que no se la pierdan mañana, ¿no? Sí, a las 5. Ahí, oye, dice, necesitamos estar de vacaciones para poder ir.
Oye, no, de una vez, ahorita que estaba con Enrique, a ver si ya para la 5T no se ofrece a Enrique y ya nos manda algo de contenido, ¿no? Otra vez sus estadísticas. Sí. De hecho, espero ya para la 5T ya regresar al set y hacer lo mismo que hacíamos en la, ¿qué fue? En la 3 o en la 2, no recuerdo. La 2. Que durante la 2 se me hace, Omar. Nada más sacábamos el video de él con sí. Y por qué no tenerlo en el estudio también, ahí, cuando Enrique tenga chance, ¿no? No, pues sí, es que el chiste es regresar y entonces sí ya, no sé si él ya haya sido de los vacunados o ande por ahí. Pues anda, es de mi calaña, por ahí debe andar, yo creo que ya debe calaña. Estar. El tema es que a ver cómo está la logística, ¿no? Porque se parece que está por ahí otra vez batallando la gente para irse a vacunar, aunque ya está un poquito más fluido, ¿no? No, ya, de hecho, desde el domingo creo vi que ya están ahí, ya está avanzando bastante bien. Pues bueno. Nada más Ángel Marrufo, saludos, está viendo Ángel Marrufo también, puso ahí que ya estaba vacunado, entonces sí va más fluido. Una noticia que salió hoy, fresquita, de la Liga MX, es que vuelve la E-Liga, el torneo de ahí de Play, de Xbox, no sé dónde lo juega, creo que PlayStation, okay, y con la diferencia de que ahora es entre gamers, entre chavos que sí juegan realmente, no como el mudo que lo goleaban o no, quién era el otro, Arteaga, ¿no? Entonces, y el que se fue, el argentino que se fue. Rivero se defendía. Rivero, sí. Él nos pudo haber hecho campeones al menos ahí, sí, pero pues no sí. quiso. Pero ahora, bueno. el joven que representa a Santos se llama Daniel Alemán. En Twitter está como YDDanHA. Y pues es gamer, si se puede decir profesional. Ignoro cuál es el término. Y ya puso ahí en su red que uno no representara a Club Santos en los eSports. Okay, hay un video también por ahí. Pues digamos, Mario Macías Morales dice, serenidad y paciencia. Calimán. Yo también me frustro y encabrono, pero tengo esperanza en que los chavos se van a consolidar y van a sacar la casta para los próximos torneos. De acuerdo. Yo también creo que con esta experiencia que están agarrando. El chiste es que los dejen llegar. Lo que sí es que están agarrando muy buena experiencia. Digo, ahorita a lo mejor todavía tienen la presión de que son chavos y que tienen mucha responsabilidad, pero la experiencia que están adquiriendo también va a ser. Y sabes qué, Omar, que no pierdan el piso, ¿eh? O sea, que al rato no veamos ahí a Omar Campos tirando la huevita que a algunos se les da a Acevedo. A Acevedo no creo, pero pues bueno, que se consoliden y que sean una realidad, ¿no? Bueno, yo creo que en ese aspecto ya lo he platicado. Cuestión de la psicología que maneja el club es muy buena, tan es así que hasta ahorita hemos visto a los que son los canteranos que han sobresalido con los pies en la tierra, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tenemos a Acevedo, por ejemplo, tenemos ahí a Gerardo Arteaga que acaba de salir recientemente. Yo creo que a ellos sí le como que los ponen siempre bien, con los pies bien sobre la tierra en cuestión del departamento de psicología. Ojalá y así sigan. Y te digo, ojalá y duren de perdido uno o dos torneos más, pero que yo sí los veo fuera, los veo que se van a ir y muy bien vendidos, que también que falta que le hace el club ese dinero, siempre y cuando traigan a gente de calidad. Se reinvierta adecuadamente. Así es. Dice Tadeo Emiliano, para mí el partido del domingo fue frustrante, el Puebla metió en su juego a Santos. Se dedicó a pegar y Santos nunca tuvo el desequilibrio y el fútbol suficiente para abrir al Puebla, que al final se salió con la suya. De acuerdo, tal vez que el Puebla ni siquiera metió a Ormeño. No venía a golear, venía a cuidar su marcador para quedar dentro de los primeros cuatro y tantar. De hecho, llegamos a comentar en el partido que Puebla se veía incluso mejor en cuestión de los pases para ir hacia el frente. O sea, lamentablemente Santos se ve muy lento, muy cadencioso y sin desequilibrio al momento de atacar. Y eso, por ejemplo, a Puebla lo veías que en tres toques podían llegar a estar frente a los defensas de Santos, ¿no? Y Santos, no, es un juego muy elaborado, muy también tratando de hacerlo muy rápido y con mucha imprecisión, que lamentablemente pues no está dando el resultado porque
los mismos chavos pues no tienen el control, no tienen la forma de tener un desequilibrio, y eso pases muy sencillos a veces lo están dejando. Entonces sí hace falta la pausa en medio campo, la pausa, la inteligencia para dar un buen toque al espacio. Por ahí se tuvieron dos, tres buenas jugadas, pero de ahí en más Santos es una total nulidad atacando, ¿no? Así es. Dice Alejandro Ruba, dice, ¿cómo evalúan a la afición actualmente? Ese es un buen tema. Yo he visto cuando Iragorri puso la felicitación a Santos, que acabó el juego con Puebla, por haber calificado al repechaje, mucha gente se le fue encima diciendo de que festejaba. Creo que para cómo está la situación, con lo que hemos mencionado de los chavos, del poco dinero que hay, el quinto lugar finalmente no es algo malo. Hubiéramos querido entrar directos como era objetivo de Alejandro, no se pudo, quedamos en quinto, pero pues ahí está Santos, ¿no? Un equipo que a lo mejor a inicio de torneo, con las bajas, contagiados de COVID, lesionados. Para tener el repechaje, ¿no? Y andar, exacto, lo dábamos a lo mejor un lugar 13, 14, por ahí. Lo dábamos del 10 al 12, más o menos, ¿no? Más o menos. Y pues ahí está, ¿no? Y tiene la oportunidad de jugársela con Gallos, que es un sinodal difícil, pero asequible, para poder después, si es que pasamos, pues medirnos con Rayados, que ahí se ve otro nivel, ¿no? Pero en cuestión de la afición, digo, crítica, yo la evalúo como afición crítica, perdón, Omar. No, pues de hecho la afición de Santos siempre ha sido, la mayor parte de la afición crítica, no es de los aplaudidores, no, la afición de Santos no somos pocas, que de esas que aplauden todo, como en otros equipos, saludos Monterrey, pero bueno, ahorita por ejemplo en cuanto a la afición en el estadio, ya se ha hecho presente, ¿sí? Me imagino que ya los vacunados, ya los que ya corren menos peligro, a los que les vale ya, o simplemente los que saben que van a ir bien protegidos y que respetan los protocolos, pues que toda madre, ¿no? No se ha llenado el estadio a la capacidad que debe ser, que ahorita creo que ya van el 50. Pero bueno, la afición ya está regresando al estadio, ya está apoyando al equipo, y qué bueno. Habemos muchos que todavía queremos seguir cuidándonos, no queremos ir todavía. Quisiéramos estar ahí, pero bueno, en cuestión de otra vez de la afición, yo creo que siempre ha sido crítica, como dice Armando, y no somos focas aplaudidoras. Cuando hay que reclamar, reclamamos. Bueno. Dice Daniel Mora Navarro, saludos, por cierto, Dani, dice, pues uno de los problemas de eso es tener a Dante Elizalde en la administración de Santos. Híjole, sí. Para mí sí es un presidente, no, bueno, no sabe que no sabemos en el entorno, o no sabemos, en lo interno más bien, sí, cómo sea Dante Elizalde ya en lo que concierne al club. Pero así como nosotros lo vemos por fuera, es un presidente prácticamente nulo o muy tibio, que pues, nada más tiene el nombramiento, pero de ahí más bien no es un no presidente sabemos. Que no es tan protagonista. Ándale, o sea, por eso me refiero que no... porque la verdad tuvo en su primer momento como presidente, pues tuvo el superliderato, ¿no? Sí, si lo vas a jugar por resultados, pues tienes esos resultados de ese primer torneo en el que queda Santos superlíder. Jugando un fútbol muy vistoso que se soñaba para ser campeones y que termina con un Monterrey que nos golea, precisamente por una de las preguntas que viene más adelante, porque no conocía el técnico cómo jugar una liguilla. A lo mejor falto de presencia con la afición, porque quedó la sombra de Alejandro Iragorri, y Iragorri pues había hasta la sopa en la revista, en los radios, en Twitter. Pepe. Y Dante no. Dante es Riestra. Hasta que ahora, en esta última conferencia de prensa, como lo dije la vez anterior, en muy buena oportunidad salió a dar la cara. En eso sí. Dice Mario Macías Morales, señor David Figueroa, no puedes pedir que inteligencia deportiva sea siempre acertado. Métase a apostar dinero y ganarle siempre al casino. Es imposible. No. Toda empresa tiene sus altas y bajas con aciertos y errores. Son tiempos difíciles. Aguante, Guerrero. No, sí. Así es la vida, ¿no le crees? Mario. No. ¿A poco no están de acuerdo? O sea, no es este torneo nada más. Mario, ¿verdad? Fue el que escribió, ¿verdad, Omar? Sí. Mario Macías.
No es este torneo nada más, Mario. Ya los extranjeros, yo me enfoco mucho en los extranjeros porque son los que hacen la diferencia con el resto de los equipos que son protagonistas en el torneo. O sea, ver los extranjeros de Monterrey, ver los extranjeros de Tigres, de América, de Cruz Azul, esos son los que están haciendo fuertes a los equipos esos. O sea, nosotros tenemos, no este torneo, tenemos el torneo pasado también, donde tuvimos a muchos jugadores extranjeros que no estaban rindiendo lo que ellos esperan y se tiene que esperar para un jugador de esa, pues de ese calibre, de ese sueldo que cobran, de esa trayectoria que traían, de ese cartel. O sea, ya no nada más es este torneo. O sea, paciencia no es por este torneo nada más, sino ya es de torneos atrás. Así es. Bueno, ya por último dice Daniel Mora Navarro, dice: si Almada no gana un juego de postemporada, debe salir de la institución. Ya no se trata de, es que no conoce lo que es la liguilla del fútbol mexicano. Cierto. Lleva varias experiencias y no se ve que haya aprendido. Si Almada no levanta el equipo en este torneo, nunca lo va a hacer. Dice, momento, lo del primer torneo de Arte Lizalde fue el resabio de lo diseñado por Alejandro y su equipo. Dante no ha dado la cara en nada y cuando habla es sin sustancia. Hasta parece político de Mujer. ¿De dónde? Nos van a bajar el video. Nos van a decir que no queremos a cierta afiliación política y nada que ver. Tiene razón, sí es un resabio de lo que le dejaron los presidentes neoliberales a Dante, ¿no? Pero la verdad, pues es le toca ya en su gestión y le toca administrar. ¡Cállate, chachalaca! Le toca administrar y gestionar eso, ¿no? La verdad, de ahí para abajo, pues el equipo ha venido de ese superliderato a menos, ¿no? Y la verdad, pues ahí sí, Almada también, en el mismo tenor, pues ha venido de más a menos, pues ha debutado jóvenes. Entonces hay que ponderar también ese uso de las fuerzas básicas, ¿no? Es que ahí está, por ejemplo, la comparación es, Tuca Ferretti no le gusta jugar con chavos, no le gusta debutar y no le gusta batallar, si lo podemos decir así, ¿no? Uh-huh. Pero es un técnico exitoso, un técnico ganador que obviamente pues depende mucho de la calidad de los jugadores que tiene. Y los mal aprovecha. Y lo sabe aprovechar, o sea, sabe ser buen vestidor, porque a pesar de que muchos son estrellas, o muchos se creen estrellas, ha sabido como que mantener el vestidor siempre con exactamente con la disciplina que a él le gusta. Cosa contraria con Almada, que sí ha debutado muchos jóvenes, que ya varios han salido, ha sabido escogerlos, porque la realidad es que la mayoría de los que debuta han destacado. O sea, no nomás es debutar por debutar, y al que debuta y no rinde o no dio lo que tenía que dar, pues va para atrás, ¿no? Digo, esa es la diferencia de qué es lo que quieres, güey, o qué es lo que debe de pasar. Sabemos que aquí no van a llegar esas estrellas que hay, por ejemplo, en Tigres con que estamos hablando con Tuca, pero pues bueno, esa paciencia que tiene, o más bien esa paciencia se está acabando con Almada. Y también coincido con Daniel, si no gana un juego de postemporada y el próximo torneo todavía anda ahí medio tambaleando, pues... Oye, pero fíjate, estamos hablando de que le estamos exigiendo a Almada que ya dé el ancho en liguillas, que, bueno, que ya, por lo menos por el lado de Armando, que ya quiere que gane un juego de liguilla. Pero en este torneo es cuando más complicada la tiene, no en cuanto a, digamos, al próximo encuentro que tenemos, que es contra Querétaro. El primer torneo fue contra Monterrey, el segundo fue contra Pachuca, que a los dos los veía yo más fuertes que a Querétaro. Pero en este torneo es cuando tenemos a la gente, digamos, menos apta para jugar una liguilla. ¿No lo ven ustedes así? Híjole. Sí. No, pues sí. Yo creo que lo hemos mencionado. Entonces le estamos exigiendo que haga más con menos en este torneo. Así digo, lo ha demostrado en momentos, el equipo ha jugado bien. Y yo sí, mi exigencia es que con, a lo mejor no que gane los juegos, pero que se le vea la intención.
Y la verdad, este juego pasado que sacó el club su desplegado de que iban a jugar y por ahí las declaraciones de que iban a jugar como liguilla, si van a jugar como liguilla, como este partido contra Puebla, pues mejor no vayan ni jueguen nada, ¿no? Porque... No, contra Puebla y contra Pachuca y sí, contra sí, San sí. Luis. Y o la... sea, esa actitud, la verdad, sí, sí enoja. La igual, verdad, sí molesta. Igual. Pero también, yo también sabemos que... Esa actitud es el no tener una variante, el no tener nada diferente. Pero sabemos y hemos visto que variantes hay y sabemos y hemos visto que calidad hay. Ah, sí, lo que sí se ha perdido mucho es lo de la presión alta también, que ya estás dejando jugar más al equipo contrario que salga con balón dominado, antes no los dejabas, y sabiendo que ahorita tienes puro chavo arriba, pues, o sea, tienes un Santi, tienes un Mudo o un Osejo, deberías de tener ahí a Campos, pero pues está Otero, o sea, gente rápida, no sé por qué ya no hace esa presión alta que le rindió frutos en varias ocasiones. Sí, así es. Bueno, pues yo creo que ya nos andamos yendo, ¿no? Ya. Oye, espérame, dice Rubén Argumedo, dice, ese Dante ha sido un títere, no tiene ni pizca de conocimiento de fútbol, lo pusieron para llenar un hueco solamente. Oiga, señor, ¿vio el de Luis Orona también? No me parece. Ok, dice Luis Orona, dice, buenas noches amigos del Rincón del Santos, de acuerdo con sus comentarios, faltan extranjeros de calidad y sobre todo atención del señor Iraragorri, porque Elizalde está de parapetos, saludos. Hay alguien que está de acuerdo conmigo. Bueno, ya tenemos 2:12, 2:13, pues. Vámonos. Nos vemos el. Vámonos a cenar. Nos vemos el sábado, si es que en el precopeo a las 8:15. Así es que es otra cosa que no entiendo por qué en sábado si te estábamos jugando los domingos, ¿verdad? Pero bueno. Y que espérate, y que Orlegui, el otro equipo que es de Orlegui, que no, que dicen que es nuestro hermano, más bien yo que es nuestro hermanastro, porque llegamos y lo adoptamos, nos recogimos de la calle, va a jugar 2 horas antes, entonces el mismo día no sé por qué, híjole, pero bueno. Para la gente de Orlegui, aguas, ¿dónde está el presidente? ¿En qué palco aparece, no? Porque si no llega a calificar Santos... Y no está en el palco del TCM, a lo mejor mucha gente se va a encanijar. Pero bueno, nosotros vemos el bueno. Yo los saludaré el sábado desde la hermana República de Mazatlán, desde allá. Se dice enlaza. Bueno. Hoy no, pues nosotros tendremos que prender el chingo cargo otra vez, pues, ¿qué hacemos? Bueno, a ver qué hacemos para ese día. Oye, nada más espérame, antes, si todavía nos está viendo Tadeo. Tadeo Emiliano, mándame tu número de celular, por favor, por mensaje privado. Necesito hablar contigo porque fuiste uno de los ganadores del paquete. Y hay que ponernos de acuerdo. Y bueno, Mike, no sé si nos está viendo también, pero por ahí también nos comunicamos con él. Sí, a él lo contamos así. Pues vámonos, señores. Vámonos. Llevamos... Gracias a la raza que se reportó, que todavía por ahí hay varios conectados, y pues bueno, si no alcanzaron a ver, la primera hora y media estuvo Richard Zambrano dando muy buenos comentarios, muy buenas anécdotas, ahí para que se la avienten un poquillo más tarde. Y pues nos vemos, espérame. No, ya. Tadeo dice, de acuerdo, me comunico. Mándame tu número por mensaje, ya te mando yo un WhatsApp y ahí hablamos. Dice, buen programa, un saludo, gracias. Bueno, nos vemos. Dice Daniel Mora Navarro, felicidades. Gracias, Dani, también. Y gracias también porque siempre estás aquí al pendiente del programa. Saludos, Dani, hasta Saltillo. Ahora sí, vámonos. Arre. Espérame, no te creas. No, ya, vámonos. Ya, ahora.